Buenos días, Ricardo. ¿Empezó? Buenos días, buenas tardes a todos. Es un gusto estar aquí de vuelta, Rodrigo, Ricardo, Manuel, Laura, Rosa, Tomás, Enrique. Gracias a todos por sumarse y gracias a todos los que nos están viendo en todos los rincones de América. Estamos aquí en la sesión número 2 de esta actividad que resultó ser realmente muy exitosa la semana pasada. Creo que a todos les gustó y nos gustó muchísimo. Y hoy está con un tema que creo que llama aún más la atención porque es de todos los días y es súper importante que podamos hacer esta interacción entre la motilidad y la endoscopía y podamos aprender un poquito de este tema y de todo lo que nos da. Le paso la palabra a Ricardo y les mando un fuerte abrazo, como decía, en todos los rincones de las Américas. Gracias, Asador. Gracias a todos los presentadores. En especial hoy deseo apreciar de forma espectacular la ayuda que tenemos de Fernando y de Láser, porque sin ellos no podríamos hacer este evento, o tienen un apoyo, un soporte espectacular. Entonces, dejo acá nuestros agradecimientos por esta unión y reunión de la gastroenterología, en especial de la endoscopía y de la motilidad. Por tanto, no quiero tomar tiempo más. Vamos en frente. Por favor, Rosa, ahora la palabra es suya. Gracias. Bueno, muchas gracias Ricardo, gracias Asador, gracias a los amigos de siempre por hacernos participar a Argentina, a México, hacer de la gastroenterología no solamente una discusión interesante, sino un punto de reunión, vernos, encontrarnos, discutir e intercambiar conocimientos. Así que muchas gracias por la presentación y por la invitación. En este nuevo evento vamos a discutir un tema que nos gusta mucho a todos, que es la enfermedad por reflujo, las nuevas perspectivas. La verdad que es un tema muy interesante. Tenemos invitados de lujo y vamos a empezar con nuestro primer invitado de lujo, el doctor Enrique Paredes Cruz, que es médico especialista en gastroenterología y endoscopía del aparato digestivo, abogado especialista en derecho corporativo, ex profesor de posgrado de la UNAM para médicos especialistas en endoscopía gastrointestinal, ex investigador asociado del Instituto Nacional de Salud Pública de México, ex presidente de la Asociación Mexicana de Endoscopía Gastrointestinal y ex vicepresidente zonal de CIED. Así que tenemos el gusto de tenerlo al doctor que nos va a hablar de la enfermedad por reflujo, comprender la enfermedad y cuándo incorporar la endoscopía en esta enfermedad tan amplia y con tantos ítems para discutir. Adelante, doctor, bienvenido. Gracias, muchas gracias a todos ustedes. Les agradezco infinitamente la invitación para estar esta mañana platicando acerca de este tema, porque efectivamente es el tema de todos los días y todos tenemos la ventaja de comprender mejor la fisiología y para poder entender la fisiopatología. Y por esa razón quisiera compartirles esta presentación que... A ver. Vamos a ver, permítanme un segundo. Es que es reflujo no erosivo y no se ve tanto. Exactamente. Permítanme un segundo. Sí, Déjame. adelante, doctor. Mientras les voy contando que después del doctor Paredes Cruz vamos a tener al doctor Tomás Navarro Rodríguez y luego al doctor Manuel Galvao Neto desde la India. Así que los disertantes con muy buenas presentaciones, así que quédense para ver todo el programa. Después viene la discusión de todas estas presentaciones. ¿Está listo, doctor? Listo, creo que sí lo vemos todos allí. Sí, perfecto. Perfecto. Entonces, Adelante. decíamos que de la enfermedad por reflujo gastroesofágico hay que comprender la misma para poder decidir cuándo hacer la endoscopía. ¿Y qué es la enfermedad por reflujo? La enfermedad por reflujo es una enfermedad que ocurre cuando el contenido gástrico causa síntomas incómodos al regresarse el alimento,
o el contenido líquido que tenga la cámara gástrica, que perjudica esa calidad de vida de los pacientes y que puede llegar a causar complicaciones. Sin embargo, tenemos que reconocer que todos tenemos reflujo. Algunos solo lo llegamos a percibir, pero todos tenemos reflujo, el llamado reflujo fisiológico. Y entonces, ¿cuándo es que sucede la disfunción del esfínter esofágico inferior? Todos los que tienen hernia tal tienen reflujo. ¿Y qué hay de las defensas esofágicas que evitan que todos percibamos o solo algunos perciban la enfermedad por reflujo? En la fisiología de la deglución, la fase esofágica es la que más nos importa en este momento. Y bueno, vamos a tener que una abertura del esfínter esofágico superior se va a relajar y va a permitir el paso de la primera parte del bolo alimentario. Y se va a producir esa peristalsis esofágica que va a ir impulsando el contenido gástrico hasta llegar al estómago, cruzando el esfínter esofágico inferior a través de una relajación del mismo. Y esto va a estar controlado por todo el sistema nervioso autónomo. Es así que tenemos las contracciones primarias, que es el mecanismo de deglución propio, aquellas secundarias cuando parte del contenido gástrico se regresa hacia el esófago, los sensores de pH y de presión detectan esa presencia y se dispara nuevamente desde arriba hasta llegar nuevamente la contracción a la cámara gástrica. Y bueno, en los casos patológicos, la presencia de las contracciones terciarias o inapropiadas. A final de cuentas, debemos de reconocer que la enfermedad por reflujo afecta hasta un 10% de la población general, que estos van a presentarse con pirosis y regurgitaciones o ambas, hasta en un 48% de estos pacientes, que el 15% van a presentar pirosis al menos una vez por semana, 7% lo van a llegar a presentar todos los días, y que en las mujeres embarazadas, como es bien sabido, es más frecuente la enfermedad por reflujo, hasta un 79% de ellas llegan a presentar reflujo durante alguna parte de su gestación. Sin embargo, hay que saber que hay una diferencia racial, pues los orientales reportan una incidencia del 2.6%, mientras que la raza blanca reporta una incidencia de hasta 35%. Y las complicaciones van por el estilo, es decir, los orientales van reportando alrededor de 0.2%, mientras que los de raza blanca reportan hasta 12% de complicaciones. Por otro lado, hay que reconocer que hasta el 31% de las personas que tienen familiares con enfermedad por reflujo también la padecen, y que esta frecuencia es acumulativa para sus hijos y las consiguientes generaciones posteriores. ¿Por qué tenemos reflujo sintomático? Básicamente es una balanza que contrapone ese reflujo ácido y su potencia, qué tan fuerte es el reflujo, con la resistencia propia de la mucosa y la eliminación o depuración que se hace del ácido dentro del esófago. Aquí hay que comprender la función del esfínter esofágico inferior. Este esfínter esofágico inferior puede estar anatómicamente normal o puede tener una hernia hiatal. Si está anatómicamente normal, va a presentar una de dos posibilidades para desarrollar síntomas de reflujo. O va a tener una relajación transitoria del esfínter esofágico inferior o va a tener una hipotonía del esfínter esofágico inferior. Se dice que hay relajación transitoria cuando este esfínter se abre de manera inapropiada durante más de 30 segundos, episodios de más de 30 segundos de duración. Estos representan el 65% de todos los pacientes que presentan síntomas de reflujo. En cambio, la hipotonía del esfínter esofágico inferior se presenta cuando la presión basal del mismo es inferior a 10 milímetros de mercurio, cuando la longitud del esfínter esofágico inferior es menor a 2 centímetros y cuando la porción intraabdominal es menor a 1 centímetro. En cambio, la presencia de la verdadera hernia hiatal con el desplazamiento de la cámara gástrica, parte del fundus hacia la cámara torácica, va a permitir que tengamos alimentos retenidos dentro del saco herniario, va a haber presencia de ácido, el hiato diafragmático, los pilares del diafragma van a estar elongados o alargados y esto va a permitir la laxitud de los mismos, que sea mayor la capacidad del estómago de prolapsarse hacia la cámara torácica y obviamente esto va a provocar la pérdida de la porción intraabdominal del esfínter y con ello se pierde parte de la protección o barrera antirreflujo. Este reflujo va a producir un daño en la mucosa condicionado básicamente por tres vías. Por la presencia del ácido gástrico dentro de la cámara gástrica, la presencia de la pepsina, la presencia de enzimas pancreáticas y tripsina y de ácidos biliares, que por cierto, en el caso de los ácidos biliares, cuando son conjugados, van a
producir un pH ácido dentro de la cámara esofágica, mientras que los ácidos biliares no conjugados van a producir un pH alcalino. Al final de cuentas, la presencia de un pH por debajo de 2 o por arriba de 7 va a provocar síntomas de reflujo en el paciente. Pero dijimos que también existen defensas esofágicas ante la presencia de estas fallas de los esfínteres. Reconozcamos que el vaciamiento esofágico en el peristalsis primario puede tener ondas peristálticas débiles o ineficaces con una presión de contracción descendente durante todo el cuerpo del esófago inferior a 30 milímetros de mercurio. Esto se presenta en el 25% de los pacientes que tienen esofagitis leve y en el 48% de aquellos que tienen una esofagitis grave observada durante la endoscopia. Por otro lado, se ha observado que hay una menor producción de la saliva y sus componentes. Las ondas de peristalsis van a depurar el contenido ácido del esófago en aproximadamente 2 a 3 contracciones. Sin embargo, la saliva que va en esas contracciones ayuda a neutralizar ese ácido. Normalmente deglutimos alrededor de 72 veces saliva por hora en estado normal del día. Durante la ingesta de alimentos, deglutimos hasta 172 veces por hora la saliva. Pero cuando estamos dormidos o cuando estamos intoxicados por alcohol, la frecuencia con la cual deglutimos saliva de manera inconsciente se reduce drásticamente a solo 7 veces por hora en promedio. Por otro lado, el propio epitelio tiene sistemas de defensa superficiales o preepiteliales, básicamente el moco y el flujo constante de bicarbonato sobre la superficie, epiteliales, donde la membrana celular apical junto con las uniones y los puentes intracelulares evitan que el ácido penetre, y las posepiteliales bajo la superficie donde el flujo sanguíneo y el equilibrio ácido-base van a permitir que se mantenga un balance que evite el daño de esta mucosa. Así las cosas, la suma de todo es lo que provoca los síntomas, la disfunción del esfínter esofágico, la hernia hiatal, el vaciamiento esofágico, la saliva, la resistencia epitelial, y también hay otras patologías que hay que considerar, la inmunidad, la obesidad y los estrógenos, de los cuales obviamente no vamos a platicar. A final de cuentas, toda esta combinación de circunstancias van a provocar síntomas esofágicos y extraesofágicos. Pirosis, regurgitación, cialorrea o hipersalivación, disfagia y globus serían las esofágicas, mientras que las extraesofágicas se van a manifestar en el aparato respiratorio, en oídos, nariz y garganta y en otras partes, las que están aquí señaladas. Vale la pena mencionar que si observamos, no existen dentro de lo de oído, nariz y garganta referencias homogéneas entre todas las personas acerca de la posible faringitis o sinusitis por reflujo. Estas dos entidades no las anoté porque no es de consenso de todos los gastroenterólogos que existan como consecuencia del reflujo. Obviamente la pirosis y la regurgitación son las que más dan el diagnóstico clínico en sus manifestaciones, con una especificidad del 89 y 95% dependiendo de la literatura que revisemos. Y entonces, ¿cómo hacemos la evaluación del diagnóstico de la enfermedad por reflujo? ¿Qué es lo que queremos encontrar? Esa sería la pregunta. Si queremos establecer el reflujo como causa de la enfermedad, la prueba de Bernstein o la correlación de los síntomas con pHimetría, si queremos documentar la lesión esofágica, estamos hablando de la endoscopia, el esofograma ya tiene una sensibilidad del 88% en las mejores de las manos, así que no es una herramienta útil en este momento teniendo la endoscopia y más la endoscopia de alta definición. Y si lo que queremos documentar es el reflujo, bueno, el esofograma sin duda ahí sí va a funcionar, vamos a ver cómo tiene el reflujo del bario o la pHimetría de 24 horas. Yo no voy a tocar nada de estos puntos salvo la endoscopia, porque todos estos van a ser tocados por mis siguientes compañeros de plática. Pero entonces, ¿la endoscopia para qué? Y más aún, ¿cuándo? ¿Para qué? Para evaluar la presencia y gravedad de los síntomas, para dar un tratamiento personalizado en base a la gravedad de los daños que produzca la enfermedad por reflujo, ya sea disfagia, odinofagia, anemia o pérdida de peso, o para definir si el grado de daño que pueda tener la superficie, en particular la presencia de esófago de Barrett, para eso. ¿Y cuándo? Según la ASGE, el reflujo clínico grave y otras enfermedades deberían ser evaluadas por endoscopia cuando presente disfagia, odinofagia, síntomas progresivos y persistentes a la terapia, refractarios, síntomas extraesofágicos, tumores, estenosis, úlceras en el esofagograma,
síntomas esofágicos en pacientes inmunosuprimidos, la hemorragia del aparato digestivo proximal y para la valoración preoperatoria. Sin embargo, en la vida real, la mayor parte de la endoscopía en el paciente que tiene enfermedad por reflujo se basa en fundamentos clínicos que no necesariamente tiene que tener síntomas severos de la enfermedad para decidir llevarlo a endoscopia. Es así que se aconseja que se haga en aquel que tiene menos de 45 años de edad, darle tratamiento médico eficiente, bien llevado a cabo, durante 10 días y debe tener una mejoría del 70% tras ese lapso. Si no hay una recuperación de esta cantidad, entonces el paciente debería ser llevado a endoscopio. Si responde, entonces debería continuar el tratamiento de 6 a 8 semanas y al cabo de 8 semanas debe estar totalmente libre de síntomas. Si todavía persiste con síntomas, debería de ir a endoscopio. Si ese paciente termina el tratamiento y no tiene ningún síntoma, se queda en vigilancia. Y si presenta recaída de síntomas, la recomendación es no le vuelvas a dar tratamiento, llévalo a endoscopio porque hay una recaída de síntomas. En el caso de aquellos que tienen 45 años o más, la recomendación es llevémoslo directamente a endoscopia y tomemos la decisión del mejor tratamiento que se le pueda ofrecer. Y entonces, ahí sí, hay que comprender que el tratamiento, siendo una enfermedad multifactorial, deberá ser también de diferentes formas, integrando diferentes herramientas para llevarlo a recuperar su calidad de vida. Y dentro de las herramientas, bueno, tendremos los medicamentos, los cambios en los estilos de vida, la endoscopia o la cirugía. Cuando le dices, haga un estilo de vida saludable y le das todas estas recomendaciones, no, hombre, el paciente dice, me quiero volver chango. O sea, son demasiadas restricciones para el paciente. Los medicamentos no los vamos a platicar, pero tenemos muchas herramientas disponibles, algunas en el continente, otras solamente en otras áreas como Asia. A final de cuentas, el tratamiento endoscópico, ¿por qué? ¿Por qué pensar en ofrecerles tratamiento endoscópico? Recordemos que la población afectada va a presentar el 20% de ellos acidez semanal, que para ellos, para algunas de estas personas, los fármacos van a resultar costosos cuando estos se prolonguen por años. Y entonces, el tratamiento farmacológico como opción a largo plazo, debemos de tener consciente que no restaura la barrera antirreflujo, que el 20% de ellos, de estos pacientes, van a tener una respuesta parcial y van a estar inconformes con la respuesta, y que estos fármacos, algunos de ellos podrán tener efectos adversos a largo plazo, como la osteopenia, la demencia, la insuficiencia renal o la enfermedad arterial coronaria. Y cuando decimos, bueno, y entonces vámonos a la cirugía, pues entonces tenemos que considerar que es un procedimiento invasivo que tiene efectos adversos como la disfagia, la diarrea, el gas o la sensación de la burbuja atrapada e incluso la dificultad para eructar. Así las cosas, mis compañeros nos van a platicar acerca de las herramientas adicionales y nuevas para el manejo del abordaje de esta enfermedad y el manejo endoscópico que podemos ofrecer a los pacientes. No quisiera terminar sin agradecerles la invitación. La verdad es que estoy muy agradecido y recordarles e invitarlos a que nos acompañen durante el próximo Congreso Mundial de Endoscopía que se llevará a cabo en mayo en Kioto, Japón. Creo que tenemos una buena oportunidad para demostrarle a Asia, que en América hacemos endoscopía de calidad, y seguramente la CIES llevará gente altamente calificada como todos ustedes para demostrar que sabemos hacer las cosas y hacerlas bien. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Excelente presentación, como siempre. Vamos a dejar las preguntas para el final. Vamos a seguir con la temática de la enfermedad por reflujo. Ahora voy a presentar al doctor Tomás Navarro Rodríguez, que nos va a hablar de manometría y pH impedanciometría, los límites para la certeza diagnóstica en esta enfermedad. El doctor es miembro de la Sociedad Brasileña de Motilidad Digestiva y Neurogastroenterología, es médico asistente del Hospital de Clínicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Pablo y es coordinador de gastroenterología en el Hospital Alemán Osvaldo Cruz. Así que ahora, adelante, doctor Tomás, vamos a escucharlo y después continuaremos con el debate. Falta una charla y después empezamos el debate. Claro. Doctor, bienvenido. Obrigado pelas apresentações. Vou tentar falar em português bem devagar para que não cause problema, porque eu não quero que reclamem do meu portunhol. Mas eu estou tentando abrir aqui só um minutinho.
Só mais um segundo, por favor. Aprovecho para decir, las preguntas las pueden hacer también a través del chat para el final del debate. Rosa, ¿está viendo mis slides? ¿Eh? ¿Están viendo mis slides? Sí, sí, está perfecto. Está todo cierto, ok. Sí, adelante. No intentaré hablar español porque mi español es muy pésimo, muy español, portuñol, por eso intentaré hablar en portugués despacito, ok. Obrigado pelas palavras, Rosa, muito obrigado pelo convite do Ricardo Viebig, nosso presidente da Sociedade Brasileira de Motilidade. Obrigado ao Assador por ter aceito o meu nome para podermos falar sobre manometria e pH impedanciometria. A ideia da apresentação, seguindo as normas nacionais, eu tenho que mostrar meus conflitos de interesse, que não há nenhum conflito de interesse para essa apresentação. Mas pegando o que o Henrique já começou falando sobre a doença do refluxo, o que que a manometria ou a pegametria ou a impedância-pegametria pode nos auxiliar em termos de diagnóstico, em termos de fisiopatologia, em termos de como tratar esse paciente? Vejam que os principais mecanismos fisiopatológicos, o relaxamento transitório do esfíncter inferior do esôfago, a diminuição da pressão do esfíncter, a hérnia de hiato, a diminuição da depuração esofágica, diminuição da função salivar, o conteúdo do material refluído, o retardo no esvaziamento gástrico e o refluxo duodenogástrico, estes são os principais mecanismos fisiopatológicos. Os que estão em amarelo são aqueles em que a manometria pode nos auxiliar ou até dar algumas ideias. Os que estão em branco são o que a pH-metria, impedância e pH-metria pode nos auxiliar. Qual é esse material que está refluindo? Então, a manometria e pH-metria são auxiliares em termos da feitura do diagnóstico e é isso nos orientar em termos de qual tratamento devemos dar para este paciente como um todo. Então, vejam que a importância na doença do refluxo da manometria e da pH-metria e da impedância e pH-metria é altíssima. Para vocês terem uma ideia, como já foi falado pelo Henrique, pirose ou regurgitação calculava-se que em torno de 90% a gente falava que era um diagnóstico de doença do refluxo gastroesofágico. No entanto, em estudos do consenso brasileiro, mostrando que a nossa prevalência é em torno de 20%, a certeza diagnóstica, se eu usar apenas o sintoma clínico ou questionários clínicos, a minha chance de acerto é em torno de 40% a 50%. Por quê? Porque existem várias outras doenças, como a dispepsia, como a úlcera, como a gastrite, como, enfim, várias outras doenças do trato esôfago-gastrointestinal que podem dar esses sintomas de pirose ou regurgitação. E daí, qual é o primeiro exame que a gente normalmente acaba fazendo? É a endoscopia digestiva. Em termos práticos, em termos didáticos, a gente tem lesão ou não tem lesão esofágica? Se não tem lesão, pode ser uma pirose funcional ou uma doença do refluxo não erosiva, ou um esôfago hipersensível. E se tem lesão, pode ser uma doença do refluxo erosivo. O que nós vamos abordar especificamente é a doença do refluxo não erosiva e a doença do refluxo erosivo. Então, aqui nós já vimos a importância da endoscopia. Porém, qual é a chance da gente encontrar lesões no exame de endoscopia? É baixa, é menos de 50%. Então vejam que a importância dos exames complementares associado com a clínica do paciente é extremamente importante. Nós vamos abordar isso um pouco mais ao final da aula, qual são o papel dessas entidades. Mas então, qual seria realmente a indicação da manometria, que é o tema da aula propriamente dita? É avaliar a contração e coordenação do esôfago e suas relações com o esfíncter superior e inferior. Basicamente é esfíncter inferior do esôfago é uma análise, corpo esofágico é uma análise. O esfíncter superior tem uma análise imprecisa, porque normalmente
A gente faz uma melhor avaliação através de um vídeo deglutograma ou de outros exames mais específicos para ver esse esfíncter superior. Portanto, a manometria acaba pegando uma avaliação do esfíncter inferior do esôfago e do corpo esofágico. Isso é extremamente importante. Como nós estamos abordando em termos de América, nós sabemos que nós temos tanto a manometria de alta resolução como a manometria convencional. E os dois podem ser usados na doença do refluxo? Sim, podem. O que é importante é a gente saber quais são as vantagens e desvantagens de cada um deles e até onde a gente pode ir, qual é o limite de certeza que eu posso ter com uma manometria convencional ou com uma manometria de alta resolução. Vejam aqui que já começamos a ter algumas diferenças. Na manometria convencional, o número de canais em que avaliamos o corpo esofágico e o esfíncter inferior do esôfago é de 5 a 8, enquanto na manometria de alta resolução, 24, 36 canais. Então, a gente tem uma avaliação muito mais precisa. Então, resumidamente, como que a gente pode ter essas certezas em termos de manometria convencional e manometria de alta resolução? Então, vejam só as diferenças entre os dois tipos de manometria. Na manometria convencional, necessidade de tracionar o catéter, porque a distância entre os orifícios da sonda, normalmente em torno de 5 centímetros. Na manometria de alta resolução, o catéter permanece na mesma posição a maior parte do tempo, não havendo necessidade desse manuseio desse catéter para cima ou para baixo. Em relação ao relaxamento do esfíncter inferior do esôfago, a manometria convencional tem uma baixa acurácia, enquanto a alta resolução tem uma alta acurácia. A manometria convencional só nos identifica gráficos de ondas de pressão. A alta resolução tem um mapeamento topográfico colorido de pressão. Na manometria convencional é difícil de determinar as hérnias de hiato. A hérnia de hiato são imediatamente identificadas na de alta resolução. Vejam aqui já um grande ganho que essa alta resolução começa a nos dar. Hérnia de hiato, o catéter não precisa ficar mudando toda hora, alta acurácia, tempo de exame, numa convencional, 20 a 30 minutos, numa alta resolução, 5 a 10 minutos você consegue resolver. E, sem sombra de dúvida, grandes lacunas entre os canais, deixando em torno de 5 centímetros, enquanto nas de alta resolução, os espaçamentos são menores. Vejam que há diferenças entre as duas manometrias, mas ainda temos papel para usarmos a manometria convencional? Sim, sem sombra de dúvida. Ela ainda tem um papel, pode nos auxiliar, mas eu acho que ele tem um tempo contado. Provavelmente ela não ficará muito mais tempo e sim será substituída pela de alta resolução, porque nos dá muito mais detalhes em termos da fisiologia desse esôfago do que a de convencional, e nos deixa muito mais seguro do que esse paciente tem ou não. Mas quando? A pergunta fica, quando eu vou indicar a manometria, então? Então, as indicações da manometria são nas disfagias de causa obscura. Claro que se o paciente tem disfagia, é um sinal de alarme, ele tem que ter uma endoscopia previamente, e você viu que a endoscopia não encontrou nenhuma lesão, um câncer ou alguma lesão que justifique essa disfagia, sim, devemos fazer uma manometria de esofágica, ou de alta resolução, ou a convencional. Posicionamento do dispositivo na luz do esôfago. Isso é importante. Então, toda vez que você for solicitar uma PA-timetria ou uma impedância-PA-timetria, temos que solicitar uma manometria previamente para podermos posicionar exatamente onde está esse catéter localizado, esse sensor do catéter, da PA-timetria, da impedância-PA-timetria, em termos do em relação ao esfíncter inferior do esôfago. Passarmos, estatisticamente, existem alguns métodos de tentar passar sem realizar a manometria, mas você deixa de agregar algum resultado desse exame, que é importante. Dor torácica de origem não coronariana, também é uma outra indicação da manometria esofágica. Análise de envolvimento esofágico em algumas doenças e avaliação da doença do refluxo não indicada. Vejam que todas essas indicações estão direta ou indiretamente, pelo menos numa parte dos pacientes, ligadas à doença do refluxo.
Então vejam que a doença do refluxo é importante que tenhamos uma manometria esofágica em termos de avaliação desse paciente como um todo. Claro que aquele que respondeu clinicamente, como foi bem enfatizado pelo Henrique, já respondeu, não há necessidade de você fazer exames mais investigativos, exames que possam clarear, mas naquele que não está respondendo, é importante a associação da manometria. Vejam que também na manometria de alta resolução a gente consegue identificar o esfíncter e a crua diafragmática. E com isso a gente consegue subdividir em três tipos. O tipo 1, em que o esfíncter inferior do esôfago coincide com a crua diafragmática. O tipo 2, em que a separação do esfíncter inferior do esôfago da crua é menor que 2 centímetros. E o tipo 3, que a separação do esfíncter inferior do esôfago e a crua é maior do que 2 centímetros, como a gente pode ver nesses gráficos aqui ao lado. Então, a manometria de alta resolução nos dá dados a mais, em que a convencional não nos dá, e que muitas vezes complementa o diagnóstico da, por exemplo, endoscopia digestiva alta ou de outros exames que a gente possa solicitar. Mas o que, que a gente acaba encontrando nessa manometria, por exemplo? Então, a gente tem... Podemos medir o relaxamento do esfíncter inferior do esôfago, vendo se ele tem uma pressão normal ou não. Podemos avaliar a propagação, vendo a latência distal, se ela é reduzida ou se ela é normal. Se medir o vigor contrátil com uma redução normal, com uma redução de propagação ou com uma avaliação de propagação normal. Então, a gente pode, com isso, já começar a identificar se nós temos ondas peristálticas, como bem enfatizado pelo Henrique na fisiologia, o peristaltismo primário, o peristaltismo secundário, enfim, essas ondas peristálticas, se elas são prematuras, se existem falha fraca, se são hipercontráteis, se é uma falha fraca ou uma falha com uma avaliação de propagação normal ou reduzida. Vejam que a gente começa a ter vários dados que são importantes para podermos avaliar fisiologia desse esôfago, como ele está comprometido ou não na doença do refluxo gastroesofágico. Claro que a gente também consegue avaliar a integridade peristáltica. Se tem uma quebra maior que 5 centímetros, ela pode ser uma ruptura normal ou uma fragmentada, se for maior ou menor do que 5 centímetros. E também podemos avaliar o padrão de pressurização panesofágico, compartimentada ou um padrão de pressurização normal. Por que isso daqui é muito mais usado para a acalásia? E por que, que a gente está enfatizando em termos da acalásia isso? Porque muitas vezes a endoscopia vem como normal, o paciente apresenta um pouco de disfagia e você pode atribuir isso ao sintoma de pirose, ao sintoma de refluxo e no fim ele tem uma acalásia, muitas vezes numa fase inicial, numa fase incipiente, e a manometria consegue fechar esse diagnóstico e você deixa de tratá-lo ou falar que esse paciente é intratável, não está tendo uma boa resposta ao tratamento clínico e, no fim, ele tem uma doença motora no esôfago muito importante. Aqui é um exemplo de uma manometria de alta resolução, em que a gente pode evidenciar o esfíncter superior do esôfago, o esfíncter inferior do esôfago, a abertura do esfíncter e o corpo esofágico e aquela quebra que eu comentei. Esta quebra, muitas vezes, está relacionada à transição da musculatura esquelética com a musculatura lisa. Nós sabemos que nesta área de transição ocorre uma quebra. O esôfago tem essa grande particularidade também de ele ter musculatura estriada no primeiro terço dele e musculatura lisa do terço médio ao terço distal. Então, este imbricamento dessas fibras começa a ter uma área de baixa pressão, que podem ser estas quebras que a gente consegue identificar. Na acalásia, é importante para a gente afastar se esse paciente não é portador de uma acalásia e ele tem sintomas sugestivos de doença no refluxo e você fica intratável, você não consegue responder o que está acontecendo e você vê que ele tem, no fim, é uma acalásia importante e que você tem que tentar fechar o diagnóstico e a manometria é o que vai dar o gold standard para tentar definir o que é uma acalásia ou não, normalmente, neste grupo de pacientes. E o que, que a gente pode encontrar na manometria? Podemos encontrar, por exemplo, espasmo esofágico distal, que é extremamente fácil de fazer um diagnóstico, em que o DL de latência, latência distal é abaixo de 4,5 segundos.
A gente pode também fazer o diagnóstico de um esôfago hipercontrátil. Aqui tem dois exemplos, um esôfago hipercontrátil e um jackhammer esôfagos. Antigamente, na manometria convencional, muitos desses jackhammers eram chamados esôfago em quebra-nozes. Tá? Então, a gente pode, com essa manometria de alta resolução, dividir em três subgrupos: a deglutição hipercontrátil com pico único, hipercontrátil com mais de um pico, que é o jackhammer esôfagos, e o hipercontrátil somado ao cinto inferior do esôfago após a contração. Então vejam que estes dados que eu estou comentando com vocês, seja o diagnóstico diferencial com a acalásia, seja o esôfago hipercontrátil, ou mesmo motilidade esofágica ineficaz, como já foi enfatizado também na aula anterior pelo Henrique, você pode encontrar em quadros diferentes tipos de esofagite, uma esofagite mais severa ou grave em comparação com uma esofagite mais leve. Então, você ter essa motilidade esofágica, que pode ser através de ondas fracas ou falha na onda, ou mesmo você testar na manometria se esse esôfago é hipercontrátil ou não, é outro dado interessante. Uma outra vantagem que a manometria pode nos dar em termos de doença de refluxo é tentar identificar, através dos testes provocativos de múltiplas deglutições rápidas, a reserva esofágica. Isso normalmente é feito na acalásia, mas a gente também pode fazer nos pacientes que apresentam uma motilidade esofágica ineficaz ou alguma alteração de motilidade, indicando se esses pacientes, ou mesmo em casos como esse, que tem ausência de contratilidade, indicando se esses pacientes têm uma reserva esofágica. Portanto, a manometria é um exame extremamente importante. O limite da certeza diagnóstica é em termos de nos auxiliar, ele não tem um achado patognomônico dizendo que isto indica doença do refluxo, mas ele é extremamente auxiliar. Se você encontrar uma alteração de cinto inferior do esôfago ou uma alteração de corpo esofágico, ele vai nos auxiliar. E a PEAT impedanciometria? A PEAT impedanciometria, por que que ela é importante? Por que que o paciente, quando você identifica, você tem refluxo? Então vejam, fisiologicamente, o que que acontece? A gente sabe que o conteúdo gástrico é composto de suco gástrico e suco duodenal. O suco gástrico é composto de ácido clorídrico, pepsina, e o suco duodenal de ácido biliar, pepsina, lisolecitina, também já enfatizado pelo Henrique na aula anterior. E os ácidos biliares podem ser conjugados ou não conjugados. Mas vejam que interessante isso. Você pode ter na mucosa esofágica um refluxo com pH menor que 4 causando lesão na mucosa esofágica, desde que o material composto seja único e exclusivamente de ácido clorídrico. Se for de ácido clorídrico com pH entre 2 e 4, você não causa lesão esofágica. Veja outro dado interessante. Se for associado com pepsina e o pH for entre 2 e 4, você causa lesão esofágica. Então, só o pH, hoje em dia, não tem nos atribuído em termos de importância de causar lesão esofágica ou não. Ah, mas a PEAT impedanciometria também nos dá refluxos não ácidos, coisas desse tipo. Vejam a importância disso. Se eu tiver o conteúdo do material gástrico que reflui para o esôfago, composto de ácido clorídrico e ácido biliar conjugado, e o pH for entre 2 e 3, vai causar lesão esofágica. Vejam, se for composto por ácido não conjugado e o pH for em torno de 7, você também vai ter lesão esofágica. Daí a importância da PEAT impedanciometria. Ou seja, você consegue identificar qual é esse pH, enquanto a PEATmetria, ela só nos identifica pH até 4. Acima de 4 nos identifica. Então vejam que você pode ter lesões com feedbacks positivos ou feedbacks negativos, lesões esofágicas com pH de 7 e lesões esofágicas com pH de 2. E muitas vezes a ausência de lesão esofágica com pH de 2. Então aqueles pacientes considerados doença do refluxo refratária, muitas vezes estão embutidos neste grupo de pacientes. Então veja o limite da PEAT-metria e PEAT-impedância-metria. É extremamente importante. Mas aí ficamos a pergunta, então quando indicarmos? PEAT-metria é um método que possibilita o acompanhamento do movimento anterógrado, transporte do bolo alimentar, e do movimento retrógrado, do refluxo gastroesofágico do conteúdo intraluminar. Vejam que é do movimento retrógrado, é do conteúdo gastroesofágico. Se aquele conteúdo for composto, por grande maioria,
por ácidos biliares, ele vai detectar isso, enquanto a peatimetria não consegue identificar. E ela é uma ferramenta, a peatimpedanciometria, muito mais importante e sensível para avaliar composição química entre ácidos e não ácidos, sua natureza física, se é líquido, gás ou misto. E é importante você identificar gás, porque o gás é importante na doença do refluxo. Muitas vezes o gás, ao refluir, ele causa uma distensão deste corpo esofágico. Essa distensão estimula mecanorreceptores e o cérebro identifica como sendo pirose, muitas vezes, e não como dor, dependendo da intensidade. Então, identificar refluxo de gás, que quando é um arroto que ele sai pela boca, ou uma eructação que ele sai pela boca, isso é fácil. Mas aqueles que não vão até a parte da boca e saem, eles podem se movimentar neste corpo esofágico e o paciente persistir com sintoma e você atribuir a uma falha terapêutica, que muitas vezes é em consequência de um excesso de gás. Ele também consegue identificar qual é a extensão proximal, até onde foi esse refluxo, se ele conseguiu chegar até a parte alta, justificando as pneumonias de repetição, as laringites ou até os mau hálitos que esses pacientes podem reclamar. A duração você consegue identificar. Então é extremamente importante a peatimpedanciometria nesse sentido. Vejam aqui um exemplo, a gente consegue ver aqui o pH, que ele abaixou, ficou abaixo de 4, indicando que é um refluxo ácido, que é no sensor do pH que fica a 5 centímetros da transição esôfago-gástrica, e é um refluxo de ácido. E mostrou que o refluxo foi da região do estômago para a região da cavidade oral, indicando que é um refluxo ácido. Aqui temos um outro exemplo de um refluxo não ácido. Vejam que a pegametria ficou acima de 4, o pH ficou acima de 4, identificado através dessa peat, que fica um sensor localizado a 5 centímetros, mostrando que esse refluxo é não ácido. Aqui fica um questionamento que existe na literatura. A expressão refluxo não ácido, ela vem sendo mais utilizada hoje, mas na verdade o termo não é considerado muito adequado, pois a maior parte dos refluxos tem pH entre 4 e 7. Se é entre 4 e 7, ele ainda é ácido. Seria não ácido acima de 7. Mas isso daí já existe há muito tempo, esse aspecto foi abordado em um consenso sobre a definição do refluxo, no qual foi sugerido que o termo refluxo não ácido seja reservado para aqueles com pH acima de 7, e que refluxo pH entre 4 e 7 sejam denominados de refluxo levemente ácido. Mas tem muitos autores que ainda usam o termo não ácido para levemente ácido e para puramente alcalino. Mas é um termo que a gente tem que tomar um cuidado e tentar identificar e usar a maneira mais correta, ou seja, levemente ácido entre 4 e 7 e não ácido acima de 7. E quais são as indicações que a gente tem para peatimpedanciometria? Nossas principais indicações: esclarecimento diagnóstico em pacientes com sintomas sugestivos de doença do refluxo, que não apresentem esofagite ao exame endoscópico, ou, aqui tem um outro limite interessante, ou com endoscopia, esofagite erosiva grau A e B de Los Angeles, e que tenha uma pegametria normal. Ou seja, o fato de encontrarmos endoscopia com esofagite erosiva grau A e B de Los Angeles não é patognomônico de que esse paciente é portador de doença do refluxo. Nós vamos abordar isso um pouquinho mais adiante. Esclarecimento diagnóstico de pacientes com sintomas atípicos e sintomas supraesofágicos, não explicado por outras causas. Avaliação da eficácia de tratamento clínico ou cirúrgico do refluxo, identificação de refluxo ácido e não ácido e sua correlação com sintomas. O objetivo primário do estudo é confirmar um diagnóstico de doença do refluxo gastroesofágico. Então, a certeza diagnóstica do PEAT, pedanciometria, é extremamente importante. A PEAT em pedanciometria é um exame que faz o diagnóstico, é o gold standard para o diagnóstico de doença do refluxo gastroesofágico. E quais são os parâmetros utilizados? São o tempo de exposição ácida, que é o tempo total com pH menor que 4, expresso em porcentagem, o normal até 4, como nós vamos mostrar no consenso de Lyon, mais uns slidezinhos à frente. A média basal noturna de impedância ferida durante o repouso, no período noturno de 30 minutos sem ebulição, o normal é maior que 2.292 ohms.
Valores baixos refletem um comprometimento da integridade da mucosa induzido por refluxo, mesmo na ausência de lesão macroscópica. Então, isso daqui começa a ter dados para fecharmos o diagnóstico de doença do refluxo não erosiva. Isso aqui são dados inferidos que são importantes, que podem nos auxiliar. Não é patognomônico, mas nos auxiliam bastante. E onda peristáltica induzida por deglutição pós-refluxo, fisiologicamente a gente sabe que o refluxo é seguido por um reflexo vagal de deglutição para neutralizar a mucosa esofágica acidificada com saliva. Então a gente pode ver que o pH impedanciometria pode ser feito dessa maneira. Se o paciente teve um sintoma, como por exemplo pirose, e está relacionado com refluxo ácido, ou se ele teve um sintoma, por exemplo, tosse, relacionado a um refluxo não ácido. Portanto, em 2018 foi criado um consenso de Lyon, com parâmetros absolutos para o diagnóstico do refluxo, principalmente os critérios endoscópicos e pH métricos. Propuseram, então, que os seguintes critérios nos testes diagnósticos de refluxo são conclusivos para este teste. Então, se o paciente apresenta esofagite erosiva de grau C e D de losangens, ele tem doença do refluxo. Se ele apresenta esôfago de Barrett de segmento longo maior que 1 cm, ele tem doença do refluxo. Se ele apresenta estenose péptica ou se ele tem uma pH-metria ou uma pH-impedanciometria com tempo de exposição ácido distal maior que 6%. Porém, quando a endoscopia e o tempo de exposição ácida são inconclusivos, ou seja, evidências adjuvantes são importantes. Nesses dados é importante a biópsia mostrando o espaço intercelular dilatado, que normalmente é feito por microscopia eletrônica, aumentando o custo, ou dados que a manometria, vejam, aquele exame que você fez antes do pH, impedanciometria, pode nos auxiliar. Se tiver hipotonia da junção esôfago-gástrica, se tiver hérnia de hiato ou motilidade esofágica ineficaz. E alguns achados que a pH impedanciometria pode nos dar, como o número de refluxos, impedância basal reduzida e o índice de PSPW baixo. Portanto, a indicação da pH impedanciometria deve ser reservada principalmente para os casos de sintomas refratários, que, como já foi dito pelo Henrique, a grande maioria se acaba tratando. Depois, se você for investigar esse paciente naqueles refratários, é importante. Investigação de sintomas atípicos e avaliação pré-operatória. Como que é esse consenso de Lyon? Consenso Lyon dá um dado muito interessante. Se você tiver esofagite erosiva grau C e D de Los Angeles, estenose péptica ou Barrett maior que 1 cm, ou tempo de exposição ácida maior que 6, este é um refluxo patológico. Se você tiver um tempo de exposição ácida menor que 4, este é um refluxo fisiológico. Mas entre 4 e 6? E se tiver esofagite erosiva grau A ou B? Como podemos fazer? Ou for normal e foi entre 4 e 6? Neste caso, a gente tem que usar as outras evidências adicionais para a gente fechar o diagnóstico. E aí que é a importância da pH-metria, impedanciometria, pH-megametria ou mesmo a manometria, que são esses outros dados importantes. Então, em termos práticos, é isso que a gente vai encontrar. Se eu tenho na endoscopia uma esofagite erosiva grau C ou D, estenose péptica ou Barrett longo, evidência conclusiva de doença do refluxo gastroesofágico. Se eu tenho uma esofagite A ou B, evidência inconclusiva de doença do refluxo. Não é doença do refluxo necessariamente. Se eu tenho um pH de impedância com um tempo de exposição maior que 6, é uma evidência conclusiva de doença do refluxo. Se eu tenho um pH entre 4 e 6 e o número total de refluxo entre 40 e 80, é evidência inconclusiva. E se eu tenho um tempo de exposição ácida menor que 4 e o número total de refluxo menor que 40, evidências contra a doença do refluxo. Esse paciente não tem doença do refluxo gastroesofágico. E quais são essas evidências adicionais que a gente tem? Nós temos aqui a microscopia eletrônica, que pode ser feita vendo o espaço intercelular dilatado, ou a baixa impedância da mucosa, que também a gente pode ver através da impedância pH-metria, que é extremamente importante. Então vejam que a pH-impedanciometria, quais são os limites que a gente pode ter certeza de diagnóstico? Com tempo de exposição ácida maior que 6, evidências conclusivas de doença do refluxo, tempo de exposição ácida menor que 4, evidências contra a doença do refluxo.
Se o tempo foi entre 4 e 6, naquele intermediário, são evidências inconclusivas. Daí nós precisamos lançar mão de dados adicionais, que são as evidências adicionais. Quais são elas? Microscopia eletrônica, baixa impedância, o que mais? Associação com sintomas, número total de refluxos maior que 80, baixo MNPI ou baixo PSPWI e também na manometria, uma hipotonia do esfíncter da junção esôfago-gástrica, uma hérnia de hiato, uma hipocontratilidade esofágica. Isso são dados adicionais que, se o paciente estiver naquela faixa dos inconclusivos, vão nos auxiliar a resposta. E claro que, se você tiver uma esofagite erosiva grau C ou D, com certeza esse paciente tem doença do refluxo gasofágico. Saiu uma revisão desse consenso de Lyon, publicada há 2 meses atrás, em que eles tentam mudar este valor de 6 para 7, mostrando que o valor total, para ter certeza, seria em 7%, mas ainda precisamos de mais estudos para comprovarmos isso. Portanto, o limite de certeza diagnóstica da impedância PEATmetria ou PEAT-impedância-metria é exatamente este corte de refluxo 6 e o corte de refluxo abaixo de 4, e mais esses outros dados que eu comentei até agora. Muito obrigado e até a próxima vez. Ahora sí. Muchas gracias, doctor Tomás. Excelente, muy interesante. A mí me encanta la motilidad. Así que me gustó mucho la charla. Vamos a seguir y después vamos a iniciar las preguntas. Voy a presentar ahora al doctor Manuel Calvao Neto, que nos va a hablar de tratamientos endoscópicos para el reflujo y el análisis crítico de indicaciones y métodos. El doctor es presidente de NAFAT Brasil, director de innovaciones en International Bariatric Club en Oxford, Inglaterra, profesor clínico de gastroenterología y cirugía de la Universidad Sainz, India, y profesor afiliado de la FAMAT Santo André de Brasil. Así que, doctor Manuel, adelante con su presentación. Escuchamos. Mucho gusto estar con vosotros hoy a la tarde. Y primero me gustaría mucho de agradecer la invitación del doctor Assadur Jorge Porcier, del doctor Ricardo Villavicos, la brasileña de motilidad digestiva, y saludar a nuestra presidente, doctora Rosa Ramos, y a los moderadores Rodrigo Felipe y Laura Soler. Entonces, hoy el tema que me toca es el tema del tratamiento, de la posibilidad del tratamiento endoscópico del reflujo. Entonces, es que caminamos mucho en términos de tratamiento de los años 80, y la idea realmente es tratar lo que está en la pantalla, que es el reflujo, usando terapias endoluminales. Más que todo, creo que ya se habló bastante de esto, pero la prevalencia del reflujo coronario es grande, y hay una última reacción con la obesidad, que tiene una idea, se baja 4 kilos del paciente, se mejora 35% de los síntomas si es un paciente obeso. Entonces, ahí tenemos tantos, el espectro, cómo es grande el espectro, cómo es complejo el complejo de la enfermedad. Entonces, y más que todo, hay todavía muchos objetivos de tratamiento que no son alcanzados, como es el 40% de la población americana adulta lo tiene reflujo, y más que todo, casi 70% de los usuarios del inhibidor de bomba de protón para lo toman una vez al día, y 54% de los usuarios son incluidos con un refractario, como 5.6 millones de gente, y solamente 20.000. Procedimiento de penetración de la indicación de tratamiento más invasivo es sumamente baja, entonces hay que ecualizar esto. Entonces, para esto llegamos a la parte de la posibilidad de tratamiento endoscópico. Mire este estudio de New England Journal con 78 pacientes, donde la cirugía de reflujo tiene un suceso de casi 70% en los cuestionarios de refluxos, mejora de más de 50% en un año, en cuanto que se comparado con una terapia medicamentosa optimizada como omeprazol con baclofen, 28%, y solo omeprazol con placebo, 12%. Entonces, y la incidencia de efectos adversos es similar entre los grupos. Entonces,
Entonces, todo se tiene que controlar y se comparar con el estándar, el gold standard de tratamiento quirúrgico del reflujo, que es la fundoplicatura de Nissen, que se hace abarcar todo el esófago, y ahí con puntos tenemos una aplicatura del estómago con el esófago total de 360 grados. Sobre todo esto que tenemos que comparar en términos de cómo funciona, que reduce el esófago abdominal, mira, que pone el esófago dentro del abdomen, así lo puede ser, se actúa con reparación de la hernia tal, si es mayor de 2 centímetros en inguinal se encuentra una abertura mayor, hace una fundoplicatura, y es una fundoplicatura que tiene un control muy bueno sobre el reflujo en normalizar la pH metría y la exposición ácida para tal. Y es este el gold standard. Mejorando los síntomas, normalizando la exposición en pH y controlando la regurgitación que pasa. Pero sabemos también que desafortunadamente la cirugía de Nissen tiene sus problemas. Y lo principal de esto es el desplazamiento de la aplicatura con el tiempo y su pérdida de función, posibilidades de disfagia. Entonces hay algunas condiciones que no dan una chance de un tratamiento de mínima invasión para tal. Y también esto que es el gas blood syndrome, que es muy prevalente después de esta operación y que puede impactar en la calidad de vida de los pacientes. Las nuevas perspectivas que tenemos son endoscópicas, que ahí lo vamos a hablar, y la laparoscopia que nos toca hablar, y ahí vamos a hablar de aplicación de energía, la fundoplicatura endoscópica, de diversas maneras, y las técnicas de resección. Y usamos para tal niveles de evidencias que son muy conocidos en nosotros para evaluar la literatura. La primera es la terapia con lo que se llama terapia estreta, que es la aplicación de alta frecuencia, de energía de alta frecuencia, no ablativa, con la intención de hacer un nuevo crecimiento del esfínter, crecimiento de muscular, endurando este esfínter y reduciendo los relajamientos transitorios del esfínter. Entonces, básicamente, ¿cómo se lo hace? Se marca bien la unión esófago-gástrica, y ahí por endoscopía, y después ponemos un hilo guía, y sobre este hilo guía se desplaza el equipo, tenemos ahí el generador, que es capaz de distribuir la energía, y ahí está el catéter, este catéter tiene ahí como 4 agujas que lo vamos a situar ahí en la unión esófago-gástrica, subimos 2 centímetros, inflar un balón que tiene ahí, para que tenga contacto con toda la mucosa de la pared, y ahí aplicar las agujas, que ahí como están son 4 agujas, y ahí va a aplicar la energía de alta frecuencia. Y ahí miramos y tenemos informaciones sobre la temperatura dentro de la luz, la temperatura dentro del músculo, y hay un algoritmo ahí de aplicación de esta energía. Entonces ahí se aplica y después se saca este aire del balón, se rota el balón, se aplica nuevamente y se va cada medio centímetro en dirección a la unión esofagogástrica, como se puede mirar ahí en el cartoon. Llegando ahí al estómago, se saca la guía y se hincha más este balón y se engancha ahí en la unión esofagogástrica y ahí se aplica también más para abajo al nivel del estómago. No sé cómo se puede ahí mirar en manera esquemática. Luego, después de la aplicación, ahí tenemos una visión endoscópica de cómo se queda inmediatamente después, cómo ahí son los puntos blancos, los puntos de aplicación de energía de alta frecuencia, energía eléctrica de alta frecuencia. Pues es un procedimiento ambulatorial, el paciente se va a la casa y con el tiempo ahí el esfínter mejora su performance de manera tal. Entonces, hay dados sobre esto, incluso este dado de meta-análisis de otro estudio en 10 años, que así se evalúa. Se mejoran mucho los síntomas del paciente, y especialmente cuando se evalúa el paciente con evidencias o con variables ahí subjetivas de mejora y de síntomas del paciente. Pero con evidencias más duras, evidencias de mejora de manometría, sí, es una mejora, ¿cómo puede ser? Una mejora estadísticamente significante, así como de la exposición del pH ácido, pero no lo normaliza. Entonces son indicados para casos más blandos de reflujo ahí y aprobado por la FDA con una calidad de evidencia que lo permite aprobar e indicado para adultos más de 18 años, algunos con síntomas de reflujo, de heartburn, de regurgitación, o los dos por más de 6 meses.
y pacientes que son parcialmente o completamente responsivos a la terapia antisecretoria farmacológica. Para tal. No se debe hacer este tipo de tratamiento en pacientes con esofagitis severas, hernias rectales mayores que 2 centímetros, Barrett largo, paciente con historia de disfagia o de enfermedades autoinmunes como enfermedad de colágeno y por ahí. Entonces está aprobado para la FDA, tiene códigos para reembolso en Estados Unidos, en algunos estados de Estados Unidos y aprobado en Brasil. Uno que nos tenemos ahora en la experiencia inicial que está en Brasil es el Esofix, que es, nos permite hacer una fundoplicatura endoscópica parcial. Y tenemos ahí una línea de tiempo de cómo se fue evolucionando este equipo. Entonces, ahí, desde de los primeros equipos hasta lo que llegamos ahora y la comparación con la válvula de Nielsen. Entonces, los dos últimos que tenemos es el TIF 2.0. Ahí una válvula mucho mejor y se mira también por la zona de presión que se mira mucho mejor y más para el esófago y no para el estómago como eran los otros equipos anteriores. Y claro que la válvula de Nielsen mucho más competente de que todas. Y también hay una evolución, comparación, perdón, entre la izquierda y la derecha tenemos la funduplicatura endoscópica, la derecha la funduplicatura laparoscópica de Nielsen, y mira que al medio un análisis tridimensional del esfínter y abajo cómo se pone la válvula, una válvula total contra una válvula parcial, que es la técnica que hacemos nosotros. Entonces, la indicación para adultos después de 18 años y síntomas crónicos y de reflujo que responden a la terapia, idealmente que responde a la terapia farmacológica, una hernia menor do que 2 centímetros o igual, índice de masa corporal no mayor que 35 y usado por médicos entrenados en la técnica para tal. Y con eso les presentamos ahí la experiencia inicial, los primeros casos de que hicimos en Brasil. Y esta es la máquina, se pasa el endoscopio dentro de la máquina y el endoscopio se pasa y sobre el endoscopio se pasa la máquina y ahí pasamos el endoscopio por adentro y metemos adentro del esófago. Llegando al estómago, se va a hacer una maniobra de retrovisión y se va a insuflar siempre con CO2 y mirar para que la segunda parte azul es como un Lego. Se va adentro, ahí se puede hacer la retrovisión. Se retrae entonces el endoscopio, se hace una maniobra de J afuera con el equipo y se verá que se va a abrir un otro agujero por donde se pasa el endoscopio nuevamente y nuevamente hacer una maniobra de retrovisión y se va a mirar en J-shape, como se llama, retrovisión de retrovisión. Ahí está el equipo sobre visión directa ahora, haciendo como una J, como un J. Bueno, y ahí no vamos a aplicar los fasteners en como pequeñas suturas de polipropileno. ¿Cómo se lo hace? Se engancha ahí un Helix, se lo abre, se pone adentro, se lo clampea, se hace un poco de aspiración, pone adentro, se dispara. Cada vez que se dispara son 2 fasteners en forma de H de un lado a otro. Entonces miramos la parte externa de cómo uno lo hace. Una máquina que sumamente se lo puede replicar. Entonces ahí estamos mirando, enganchando la Helix a las 11 horas. Después se abre el equipo y con el Helix se proyecta para adentro al punto que también que se retrae el equipo en dirección a la boca para que entre bien y ahí se va a clampear, haciendo un clamp con la J, como ahí se verá, y se dispara. Entonces en esa posición disparamos 3 veces. Entonces ahora estamos mirando cómo se lo dispara. Y en la base del equipo, vamos a mirar, claro que se hace un poco de succión para que lo haga mejor. Y en la base, y podemos mirar ya ahí la aplicación de los primeros fasteners, como ahora están ahí marcados. Entonces, 3 veces vamos a un lado, que son 6 fasteners. Y una vez que se termina, se va al lado reverso, que son como las 1 hora, y se aplica más 3. De la misma manera, con el Helix, ya a la 1 hora, se pone adentro del equipo, se hace también tracción del equipo en dirección a la boca, se hace el clamp, se dispara más 3 veces en puntos distintos, y ahí tenemos ahí delimitada el tamaño de la válvula. Estos son a las 11 horas, la 1 hora para delimitar el tamaño de la válvula, de cuánto se va a cubrir la válvula, y los otros después vamos a las 5 horas y también a las 7 horas. Y esto
otros con la intención de crear más, como puede ser en español, aumentar el tamaño de la válvula para tal. Entonces ahí estamos disparando los tres y ahí se mira que ya está así, bien apretado con relación al equipo, está con un formato de válvula. Entonces ahora ahí nos vamos a las 5 horas. Nuevamente, helix, se abre un poco, se tracciona dentro y contra la gran curvatura se tracciona también todo el equipo en dirección a la boca, se hace el clamping, se dispara más 2 veces ahí, a las 5 horas, y después vamos a disparar más 2 veces a las 7 horas. Un total de 20 fasteners, como se puede decir, o anclas, ahora a las 7 horas. Pero se puede poner más, viene como 40. Entonces, hay equipos que están poniendo ahí como 30, 32. Entonces, depende del paciente y de la experiencia del equipo. O sea, disparando más. Y ahí se termina. Una vez que se termina, ¿qué se va a hacer? Se va a sacar el endoscopio adentro del equipo. Se va a abrir y desmontar el Jota. Y pasar el endoscopio nuevamente adentro y tiene una parte translúcida ahí que se puede mirar y hace mirando ahí por el esófago los fasteners adentro del esófago. Se saca todo el endoscopio y vamos a hacer un second look ahora. Y ahí como está en el dibujo, en el cartoon, como se queda una válvula de 210, 230 grados y cómo están los fasteners. Entonces ahí tenemos la idea endoscópica y se puede mirar ahí una buena válvula hecha al final. Resultados, ahí miramos como tenemos bastante literatura, esos son como 4 estudios randomizados, que vamos a citar algunos acá, que es el estudio RESPECT, que es un estudio randomizado de fundoplicatura contra omeprazol, y se mira que el grupo TIF, el grupo que tuvo el procedimiento, con 67% de eliminación de la regurgitación cuando comparado con el grupo SHAN contra alta dose de inhibidor de bomba de protonos. Así también como una mejora acentuada del tiempo de exposición de pH 4 de 9.3 a 6.4, casi como la normalidad, en cuanto que el grupo con uso de IBP no tanto. Este estudio tiempo de 5 años, un estudio randomizado y que tenemos ahí como a 86% de los pacientes con control de la regurgitación. Y se mira también al gráfico a la derecha, pacientes con on PPIs, después el paciente off PPIs, con una peor del cuadro, y después el procedimiento, 1 año, 3 y 5 años, ahí con la mejora significativa entre 1, 3 y manteniendo ahí a 5 años. 81% de los pacientes no necesitan de inhibidor de bomba de proton a largo plazo en todos esos estudios que están ahí demostrados en la pantalla. 74% tiene mejora o cicatrización completa de la esofagitis, al menos un grado. 78% relatan que tiene su condición de salud mejorada de manera significante en todos los estudios ahí evaluados. 81% mejoran también de manera significativa la calidad de vida, como se puede mirar con baseline en naranja contra azul, post aplicatura en todos los estudios que están ahí demostrados. Efectos adversos severos tienen caído muchísimo. Mira que en casos comerciales, después del año 2013-14, como se mira, muy pocos, 89 casos en 22.000 casos. Entonces, está con la técnica mejor, con mejor equipo, se tiene mejorado. Están como aún se puede mirar, y principalmente las complicaciones más severas están mejorando mucho con la técnica. Con el equipo y la técnica, los usuarios mejor. Y ahora una novedad, aunque novedosa, que es el uso de la laparoscopía para reparar la hernia tal, endoscopía para hacer la fundoplicatura, y que desde 2017 se fue aprobado esta abordaje por la FDA, que ahí como está en la pantalla, y más que todo ya salen algunos estudios ahí significantes que traen, buscan traer esta fundoplicatura endoscópica a niveles de eficacia quirúrgica sin las complicaciones a largo plazo de la cirugía de Nissen. Entonces, los resultados son muchísimo mejores ahí en controles de reflujo, en pacientes con hernias tales, por supuesto, también, y satisfacción de los pacientes también comparables a las cirugías laparoscópicas de Nissen ahí, y lo uso de inhibidor de bomba de proton también caliendo. Nuevos estudios con hard endpoints están saliendo con control y normalización de pH, que se van a publicar, se van a presentar este año. Entonces, el TIF solo se puede usar
para el reflujo también se puede usar con concomitancia de corrección laparoscópica de la hernia tal, se puede usar en reflujo post-POEM, en Nissen fallados, en links fallados, estetas fallados, como dice, en post-POEM, y ahora también la tendencia de hacer la gasoplicatura endoscópica para obesidad, pero antes haciendo una aplicatura, fundoplicatura endoscópica para pacientes obesos que tienen reflujo para tal. Aprobado FDA, aprobado al menos en Brasil para uso. Y hay este también, que se pasa una aplicatura, que el GERDEX es el antiguo Plicator, que ha nacido nuevamente en Europa con un nuevo nombre. Es una técnica muy sofisticada que hace aplicaturas en retrovisión, pero son aplicaturas gastrogástricas, no gastroesofágicas, como el ESOFIX. Y tenemos ahí una idea inicial de cómo se hace. Es un resultado de nuestro amigo Amit Maideo, de acá de India, donde estoy ahora, con 60 pacientes y excelentes resultados con normalización de 80 pacientes, 89% de los pacientes a corto plazo, son 2 meses, no son más largo plazos que tenemos que necesitamos de más datos para tal. El MUSE es un equipo aprobado por FDA, pero no se usa más, no creo ni que se estén vendiendo más, pero muy interesante. Es un equipo que hace una gran retrovisión y tiene una parte interna que se queda el esófago y por comunicación de radiofrecuencia, pero de transmisión de datos y de ultrasonografía, endosonografía, se conecta a la parte del esófago, se dispara grampos, como grampos quirúrgicos, de grampadores quirúrgicos, 4 o 5 grampos, haciendo una válvula de 180 grados. Resultados buenos para un equipo extremadamente caro que no se puede reusar. Y las técnicas de resección endoscópica están ahí, están en su infancia, pero ya con algunos resultados, como este caso ahí del grupo de Christopher Thompson, una señora de 71 años, con reflujo, con OCIC, y son técnicas distintas. Esta es con uso de los bands, y la primera cosa es demarcar una área donde no se va a hacer nada, porque si no, la incidencia de estenosis es muy larga. Entonces, band ligation, entonces tenemos que ahí preservar 15%, y ahí se hace con o sin insuflación de la mucosa, como se hinchar la mucosa antes con azul de metileno. Mejor que se lo haga porque es más seguro hacerlo así. Entonces, con un equipo de EMR, se aplica las bandas, después se reseca con una láser de polipectomía. Entonces, hasta la parte muscular, la idea es que tenemos ahí una reducción, una cicatrización controlada de tal. Entonces, está en su comienzo como posibles complicaciones que ya se presentan son las estenosis, pero se dilatan por todo. Y todavía no hay muchos estudios de pH-metría y manometría. Tenemos que esperar cuál va a ser realmente esto, porque es muy atractivo, porque está en todo armamentario de endoscopista. Es muy sencillo de hacerlo por tal esto. Entonces, ahí se lo tienen. Hay relatos también de hacerlo como notes, entrar como si fuera un poem y salir después del poem por adentro del abdomen, buscar el estómago adentro de la miotomía y hacer una sutura. Son algo complicados, aún no están estandarizados, pero se tienen. Y ahí estaremos mirando el caso, cómo están los resultados. Entonces, les quería mostrar, y ahí terminamos, el uso del POUS, que es una plataforma que usamos para cirugía, para endoscopía bariátrica, pero que hace buena retrovisión. Entonces, como el GERDEX permite una buena retrovisión y aplicaturas que son ahí muy, muy durables. Entonces, ahí también miramos, este es el primer caso que se fue hecho, hasta hoy se está haciendo un estudio en Clínica Mayo, donde se pone retrovisión, se pone un Helix, se pone adentro, hace una aplicatura de 6.7 centímetros, pasa una aguja a sus bases, básquete a un lado, básquete al otro, y se lo hunde ahí y se lo corta. Entonces, ahí son las aplicaturas, y se lo puede hacer sin necesidad de sacarle todo el equipo como el GERDEX. Tú lo haces adentro del estómago y lo puedes hacer cuanto quieras, que están, como en ese caso, como 6 plicaturas, y hacerlo como si fuera adentro del estómago para el esófago. Entonces, una plicatura del estómago hasta el esófago como el TIF. Entonces, también está bien al inicio de esto. Tenemos que mirar los resultados para tal, pero ya tenemos algunos estudios en animales demostrando que es seguro y que se lo puede hacer con alguna eficiencia. Entonces, me gustaría una vez más de agradecer por la oportunidad de presentar en el nombre del equipo que aquí represento, que es el NAFAD. Muchísimas gracias y buenas tardes a todos.
Muchas gracias, doctor. Qué interesante, ¿no? Qué interesante todos los avances endoscópicos. Yo tengo una pregunta. ¿Hay que ser cirujano o hay que ser gastroenterólogo para hacer eso? Porque a veces uno tiene que tener habilidad endoscópica, pero además estar atento a las cosas que puede ocurrir, ¿no? Entonces ahí sí que uno desearía ser cirujano. No lo escucho. No. A ver, ahora, ahí está. Sí. Y Rosario, revisionista, que realidad que hay dos tan oculta de gachón que duica todos que los tenemos intervencionistas. Sí, se escucha mal, no lo escuché bien, pero... Bueno, vamos a seguir, voy a presentar a los moderadores que van a hacer las preguntas. El doctor Rodrigo Felipe, es miembro titular de la Sociedad Brasileña de Endoscopía Digestiva. Tiene maestría en gastroenterología del Hospital Servidor Público de San Pablo y es coordinador científico del Hospital Conmemorativo de Itagará de Bahía. ¡Vamos, Bahía! Y la doctora Laura Solé, que es colega acá de la Argentina, que es la presidenta actual de la Sociedad Latinoamericana de Neurogastroenterología y expresidenta del CIDEMO, que es nuestro Círculo de la Motilidad. Así que... doctores, ¿ustedes tienen alguna pregunta para el panel? Tenemos muchas, pero bueno. Yo tengo una pregunta. Yo, en primer lugar, quería agradecer al presidente Assadur y al presidente Ricardo por este evento. Y es muy importante unir a América al Brasil. A mi primera pregunta va a ser dirigir al profesor Thomas y Henrique. Na região que eu trabalho é Nordeste do Brasil. E aqui é endêmico a doença de Chagas. Então, muitas das vezes, no consultório, a gente depara com paciente sendo tratado por refluxo, mas, na verdade, ele tem uma calagem incipiente. Eu queria ouvir a opinião de Navarro sobre isso e de Henrique sobre isso, sobre a questão da calagem incipiente sendo confundida com a doença do refluxo. Boa pergunta, obrigado. Sou eu, Tomás, que está falando. Eu acredito que esse é um fato extremamente importante e que a gente tem que ficar atento. Para você ter uma ideia, no sul dos Estados Unidos também estão tendo casos de Chagas e a gente tem que tomar cuidado porque nós conseguimos exportar esses pacientes para lá. Então, na prática diária, como que a gente deve abordar? Paciente com menos de 45 anos, como o Henrique comentou, com sintomas típicos de doença do refluxo, você trata. Se ele não melhorou, partimos para a investigação. Começamos a investigação com endoscopia. Normalmente, na acalásia incipiente, a endoscopia vem normal. E aí temos que partir para a manometria. Por isso que eu enfatizei bastante. A manometria, em termos de doença do refluxo refratária, é extremamente importante para afastar algumas doenças, seja ela a calase, seja também, por exemplo, doenças do colágeno, como esclerodermia, coisas desse tipo. Então, eu acho que esse ponto que você levantou, Rodrigo, é extremamente importante e que deve ser feito sim. Não, mas é só uma pirose, não vai melhorar. Vamos tentar trocar um inibidor de bomba de prótons. Vamos tentar associar um bloqueador H2 à noite. Vamos tentar... Você vai fazendo e vai retardando o diagnóstico definitivo. Então, peça uma manometria, mesmo que seja uma convencional, porque ela consegue fazer o diagnóstico dessa acalasa incipiente. Justamente. Muchas gracias. Yo voy a hacer una pregunta y después voy a dar lugar a Laura para el panel, pero especialmente para el doctor Manuel, porque... Para preguntarles qué harían ustedes con una paciente, una esclerodermia, con una enfermedad por reflujo,
erosiva, por ejemplo. Los pacientes con tejido, alteración del tejido conectivo son pacientes muy difíciles de tratar, tienen contraindicaciones quirúrgicas, contraindicación del estreta, y realmente son pacientes que se presentan, que tienen alteración del aclaramiento esofágico, tienen alteración de la motilidad, tienen hipotensión del esfínter esofágico inferior, y la verdad que es bastante complicado. ¿Qué haría usted, doctor Manuela? ¿Cómo lo trataría? ¿Qué haría con un paciente con una enfermedad por reflujo severa en un paciente con esclerodermia? Bueno, Rosario. ¿Escuchen? No. Estoy intentando. Un segundo. Ahora sí. No sé, yo no escucho. No sé, Ricardo. Es que acá. No, no se escucha. Voy a, no, no, voy a ver si se puede reconectar. Si se puede reconectar, voy a preguntar al doctor Tomás. Al doctor. Está como lenta la. Está con eco, ¿no? Ahora vamos a ver si podemos arreglar. Mientras voy a preguntarle al doctor Tomás, ¿qué hace usted con un paciente que tiene síntomas de reflujo, pero la principal. La principal queja del paciente es la aerofagia. Y en una impedanciometría que le hace, tiene eructos supragástricos o belching supragastric y gástricos sin demasiados reflujos, que es una alteración que los aqueja a los pacientes y que lleva a la consulta, ¿no? Cuando uno lo estudia, lo único que encuentra por ahí son eructos gástricos o supragástricos, que son diferentes etiologías y fisiopatología. Pero usted especialmente, ¿le da importancia? ¿Cree que eso sería tratable como una enfermedad por reflujo? ¿Lo deriva al cirujano? ¿Qué hace con ese paciente? Boa pergunta, Rosa. Eu acredito que esse grupo de pacientes é um grupo de pacientes muito difícil de lidar, porque normalmente a principal causa para essa acúmulo de gás é a aerofagia. Eles acabam engolindo ar. E você tem que orientá-los a fazer uma orientação para diminuir esta aerofagia. Outras vezes é um retardo desse esvaziamento gástrico ou uma descoordenação desse esvaziamento gástrico. Então, muitas vezes, uma droga que auxilie no esvaziamento ou que module esse antro pilórico, esse esvaziamento. Mas eu acho que o foco principal acaba sendo mesmo esta aerofagia. Eu sempre gosto de citar alguns exemplos. Quando você vai beber água num copo de água, você tem que encostar o lábio superior na água, senão você está bebendo água e ar também. Então você está fazendo aerofagia desde pequenos detalhes, como engolir um copo de água, tomar alguma coisa num gargalo na boca de uma cerveja ou coisa parecida, ou mascar chiclete, por exemplo. Então, eu acho que nesse caso, o foco maior que eu daria era em termos de aerofagia para esse grupo de pacientes. Bueno, me ha volvido. ¿Me escuchan ahora? Sí, ahora perfecto. Sí, gracias. Es que problemas de conexión. Mira, Rosa, su pregunta es espectacular, porque mira, esclerodermia clásicamente es una contraindicación a cirugía de reflujo porque el paciente va a tener una disfagia intratable. Pero hay una experiencia muy importante de algunos grupos haciendo fundoplicatura, no total de Nissen, pero parcial, especialmente el grupo de Campinas del grupo de Brandalize, y que probó, resulta bien y con una buena calidad de vida. Bueno, por esta línea de raciocinio, se puede hacer muy bien una fundoplicatura endoscópica, porque esta sí, no hay disfagia, no hay relato de disfagia, y se está optando mucho en Estados Unidos para cambiar la intervención laparoscópica por endoscópica. Y en un mundo ideal, y esto existe ahora en Estados Unidos, porque en Estados Unidos se cubre esa intervención endoscópica por seguros.
Entonces, es que es muy cara para nosotros en América Latina y en Brasil, pero ahí Estados Unidos se cubre por seguro. Entonces, la indicación tiene un balance muy bueno de esto. Entonces, los estudios prueban que la intervención endoscópica tiene muy baja incidencia de falla. Entonces, sería un paciente a sintetizar, es claro, aclarando todas las dudas que se puede también inducir de falla. Pero como hay muy pocas opciones para ese paciente, yo creo que sí, se podría en un ambiente controlado de buena indicación indicar una fundoplicatura endoscópica. Ay, interesante, porque son pacientes difíciles. Sí, eu creio que complementando o que o Marcelo Galvão comentou, Manuel, esses pacientes eles podem ter uma gastroparesia também pela doença de base. Cuidado. Então, antes de submetê-lo aos procedimentos, eu acho que vale a pena uma avaliação desse vazamento gástrico, porque a esclerodermia tem um comprometimento de todo o trato digestivo. Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter em termos do esvaziamento gástrico. Mas eu acho que num centro bem orientado, de uma maneira bem estipulada, eu acho que é uma ideia interessante, como foi mostrado na Unicamp de Campinas mesmo. Sim, exatamente. Muito interessante o aporte. Laura, ¿tienes una pregunta? Sí, 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 sí. La última de DW, Baesi hizo una diferenciación interesante en lo que es reflujo refractario, es decir, separar síntomas refractarios de enfermedad por reflujo refractaria y síntomas refractarios a doble dosis, tomando en especial el tema de la regurgitación. Entonces, quería preguntarles, regurgitación, endoscopía normal, pH normal, ¿qué busco a Tomás Navarro? ¿Qué debo buscar en los estudios funcionales? ¿Cuál sería el rol de la impedancia basal? Y a Manuel, ¿qué tratamiento puedo ofrecer, pero cuál elegiría de todos los que nombraste a este paciente de síntoma refractario, en especial con reflujo refractario? Si Tomás. Sí, si yo entendí la pregunta, es cuando el paciente es refractario, primera cosa que a gente tiene que levantar en consideración, si él tiene un predominio de regurgitación, la respuesta al inhibidor de bomba es ruim. ¿Por qué? Porque regurgitação é uma condição inerente a volume. O inibidor de bomba diminui o volume, mas ele diminui numa porcentagem menor, mas ele vai atuar mais em alterações químicas. Então, a regurgitação, o remédio inibidor de bomba, ele vai ter uma resposta ruim quando o paciente com doença do refluxo tem esse predomínio de regurgitação. Neste caso, a gente tenta associar drogas que ajudem no esvaziamento gástrico. Uma segunda coisa que temos que levar em consideração, em termos de prática, este paciente, por exemplo, se ele é colicistectomizado ou não, porque esse paciente colicistectomizado pode ter muito refluxo duodeno gástrico, e aí o refluxo gastroesofágico é predominantemente não ácido. E a resposta com o inibidor de bomba também passa a ser ruim, porque 100% de nós temos refluxo do duodeno gástrico. Então, eu acho que a regurgitação é uma entidade à parte que a gente tem que avaliar de uma maneira bem específica, mesmo nos quadros com doença do refluxo. Se o paciente com doença do refluxo tem predomínio de regurgitação, a gente tem que ter uma abordagem um pouco diferente do que aqueles que a gente usa normalmente nos refratários de doença do refluxo. No sé si respondí lo que usted gustaría, Laura. ¿Y qué papel tomaría la impedancia basal de la mucosa? En la refractariedad me parece que ninguno. Sí. Porque, no sé, a ver, Tomás. La refractariedad creo que ninguno mismo. No, ninguno. Tomás, me gustaría agradecer mucho a Tomás por facilitar mi vida. Acaba de indicar la cirugía. Muchísimas gracias. Regurgitación es método de barrera. Hay que tapar la barrera. No importa que tú hagas, la medicina que tú hagas,
estamos ahí para servir. Muchísimas gracias. No, porque en esa charla que presentó Baesi, él estaba un poco de alguna manera vendiendo su nuevo producto de por endoscopía medir la impedancia basal mucosa y presentaba todo esto del síntoma refractario a doble dosis de IVP con todos los estudios normales y que era fantástico hacer la impedancia basal mucosa por endoscopía. Y por eso vino la pregunta, porque él le dio una importancia enorme a la medición de la impedancia. A lo que yo me preguntaba, a ver, está haciendo todo un equipo y una aparatología nueva para medir la impedancia basal de por endoscopía cuando ya todo esto lo podemos ver con una impedanciometría. Así que, pero bueno, era a raíz de todo lo que Baesi en la DDW le dio toda una presentación. Y quería ver que bueno, nada, que es mucho más simple de lo que... Sí, en realidad la medición de la mucosa, de la basal, de la impedancia, es solamente algo agregado cuando es incierto el resultado, ¿no? Pero después no tiene ninguna importancia más, no hay que tomarlo como una cosa más importante que el resultado neto de la impedanciometría, ¿no? Y yo aprovechando que estaban hablando de regurgitación, le quiero preguntar a Manuel, que presentaste dos trabajos de estreta, de IVP con estreta en síntomas de regurgitación, pero que era mucho mejor el estreta que el IVP. Pero para la regurgitación, en realidad, lo que sí mejora son los prokinéticos más el IVP y no está comparado con los prokinéticos. Hay una tendencia bibliográfica a decir que el estreta disminuye la sensorialidad del esófago una vez realizada. ¿Qué opinas, Manuel, de eso y qué me decís respecto a la regurgitación? Claro, bueno, Rosa, hay unos dichos que muy común en Harvard, donde tuve ahí un tiempo unas investigaciones. Si tú lo tortura, los dados el suficiente, los dados le van a decir lo que tú quieres. Entonces, claro que si quiero probar en esta dirección, lo pruebo, pero no, el estreta como método de barrera, no. Sí. Nosotros usamos, tenemos mucho suceso con el estreta exactamente para lo que tú hablaste. Mira, te cuento, en la práctica clínica mejora mucho, muchísimo los síntomas, pero los hard endpoints no lo mejoran así. Mejora la presión del esfínter inferior del esófago, no zera, no normaliza el pH, pero los pacientes se sienten muy bien, se tienen un reflujo blando. Para más que esto, hay que tener realmente como intervención método de barrera, por supuesto, y yo estoy de acuerdo contigo que si uno le puede hacer el protocolo de manera que lo pruebe lo que le dé la gana. Sí, y sí, esa, a veces es difícil. Hay una pregunta del público, el doctor José Tawil, que es nuestro colega en Argentina, que nos está preguntando, entre muchas, si el panel le está dando importancia diagnóstica a la esofagitis A y B, si están de acuerdo en realidad con el consenso, con los nuevos consensos que dicen que en realidad la A y B no son suficientes para hacer un diagnóstico de enfermedad por reflujo. Sí, ¿quién quiere contestar? Tomás, Manuel, Ricardo. Posso sí. complementar? Sí, por Rosa, supuesto. Rosa, saiu agora um último consenso europeu questionando se a esofagite grau B realmente é refluxo, né? Esofagite grau B de refratária. Então, eu queria saber a opinião de Tomás, porque no consenso de Lyon exclui a B como doença do refluxo. E já nesse consenso europeu, que saiu agora há 2 meses, e que muitos dos participantes de Lyon estão nesse consenso europeu, se contradiz a isso. Ou seja, a esofagite grau B faz parte, sim, da doença do refluxo. Rodrigo e o nosso amigo da Argentina, que eu não lembro o nome, eu acho que essa pergunta é a questão do momento. Saiu uma revalidação do consenso de Lyon agora em março, no GUT,
comunicando quais são esses dados da esofagite erosiva grau A e B, e eles pegaram e fizeram a piatimetria em 96 horas, que é por wireless. E eles tentaram ver um tempo maior, para ver se mudava os valores de normalidade em indivíduos normais e em pessoas com doença do refluxo. A conclusão que eles chegam é que o valor de alteração, ele tem que achar que tem que ser maior, em torno de 26% com pH menor que 4, ele calcula que tem que ser 6,9. Então, ele sugere que seja acima de 7. Ele ainda enfatiza que esofagite erosiva grau A, esta sim, tem uma porcentagem muito grande de indivíduos normais que podem ter. Então, essa escala. A esofagite erosiva grau B, ele se baseia em resultados anteriores e ele mesmo questiona, que eu acho que é isso que você está levantando. Então, eu acho que a esofagite erosiva grau B ainda é um questionamento na literatura e também qual é o valor de normalidade que a gente tem que trabalhar. Porque nesse trabalho de revisão publicado que tem o Fox da Inglaterra, ele colocou 4,9 como valor normal, e não 4, mas ele acha que pode ser mantido 4. Então, tem trabalhos ainda enfatizando, mas eu acho que o maior consenso na literatura é que o grau A, sim, esse precisa de uma maior investigação. O grau B vai depender de vários aspectos, mas já tem algumas linhas indicando que ele pode ser considerado erosivo, sim. Concordo com você, Rodrigo. Exactamente. Obrigado. Gracias, Tomás. Ricardo, ¿querés agregar algún comentario? Estaba intentando hacer con que Jorge possa tornar a la discusión, está con dificultades. Yo tengo una pregunta, Manuel, con certeza. Se é possível no futuro aplicar o FLIP logo depois de uma PUEN ou é melhor esperar se este paciente terá refluxo importante? Está muteado. Tu micrófono, Manuel. Perdón. Es el fuso horario acá de India. Ricardo, qué pregunta linda, porque ¿cómo te contestar? Bueno, esto va a depender, porque lo que se mira es que dependiendo de cómo uno haga el POEM, si por la cara anterior, si por la cara, la parte lateral, si respetando las sling fibers o no, va a tener más reflujo o no. Entonces, yo, una respuesta personal, entonces no hay dados de literatura, es que ¿cuánto por ciento de los pacientes de POEM van a tener reflujo? Yo, a mí, me gusta hacerlo así, hacer POEM, que ahora estamos haciendo, y esperar el resultado. Si el paciente sí tiene un reflujo tan sintomático, un reflujo que le pueda medir y que se disminuya su calidad de vida, si hacemos después ahí un TIF sin ningún problema. Hacerlo juntamente después del POEM es aceptar que todos los pacientes van a tener o que la mayoría de los pacientes van a tener reflujo sintomáticos y que van a tener. Entonces, todavía no tenemos dados. Por dados, no tenemos cómo hacer la decisión. Entonces, va a depender la experiencia, opinión de cada uno. Y para mí, yo creo que hago el POEM y espero si el paciente va a tener reflujo, mucho reflujo o no, para después indicar un TIF o no. Y también tenemos ahí mucho impacto económico. Claro, exactamente. Muy interesante, saber qué va a pasar con el POEM y el reflujo. Hay una pregunta del público que pregunta cuál sería el tratamiento ideal para el reflujo no ácido. ¿Quién la quiere contestar? O refluxo não ácido é uma entidade um pouco difícil. Primeiro, procinéticos são uma droga interessante para tentar esvaziar esse estômago desse refluxo. Segundo, ácido urso-desoxicólico para quelar sal biliar é uma outra opção muito interessante. E até o hidróxido de alumínio, porque o alumínio é quelante de sal biliar, também tem uma resposta interessante. Então, na prática, você acaba usando uma dessas três drogas
quando é refluxo não ácido, ou seja, com pH acima de 7. Se for levemente ácido, a gente pode ainda manter o inibidor de bomba. O inibidor de bomba de próton, ele reduz a quantidade de volume gástrico. Tem trabalhos mostrando até 40%. Então, quando você tem refluxo gastroesofágico, mesmo que você reduza só o volume ácido, você reduz este volume de refluxo gastroesofágico que vai ocorrer. Então, a gente mantém o inibidor de bomba, mesmo nos refluxos ditos não ácidos ou levemente ácidos, associado com essas outras drogas. Então, o inibidor de bomba já tem o seu papel, mesmo no refluxo não ácido ou levemente ácido. Perfecto. Va una pregunta para los dos. Ahí voy, Laura. Dale. Para Tomás y para Manuel, a ver qué opinan. ¿Qué afectación tiene el cricofaríngeo en la enfermedad por reflujo? Ahí también va la pregunta enlazada en los pacientes con Senker, que, jóvenes que por ahí se merecen una diverticulotomía o una miotomía quirúrgica. El 80% de los pacientes con Senker tienen hernia hiatal, es decir, que también tienen reflujo. Y si uno lo estudia, estos pacientes, además de la hernia hiatal, tienen afectación del crico, tienen disfagia. ¿Cómo ustedes evalúan el reflujo proximal, en este caso la afectación del crico, y qué importancia le dan? ¿Tomás, claro, primero? ¿O Manuel, sí, cómo? No. Yo, solo porque se habla de intervención. Mira, tú sí tienes que resolver el problema del paciente, que es la disfagia. Después viene el reflujo. Usted no va a resolver los dos al mismo tiempo. Entonces trata el Senker y mira lo que pasa. Si el reflujo se maneja bien con medicina, ¿por qué no? Pero no me preocuparía con el reflujo para esto. Yo trataría el pobre que no está tragando, no está comiendo. Y después me preocuparía con el reflujo, lo trataría clínicamente, y al final se hace muchas cosas, se hace algo de más intervención. No sé si Tomás tiene la misma opinión. Yo creo que lo más importante es você tratar el principal síntoma que va a hacer un comprometimiento de ese paciente. Primero, tire la disfagia, sin sombra de duda. Si él está con disfagia, dificultad para engolir, ou mesmo socialmente, com mau hálito, muito importante por causa desse divertículo, vamos resolver esse problema e o restante é um pouco mais simples. Eu acho que nesse caso, sem sombra de dúvida, primeiro faria a diverticulectomia ou endoscópica ou cirúrgica, dependendo de como o centro onde ele está, se tem uma maior facilidade ou treinamento para o tratamento endoscópico. Claro, o tema é que a veces uno con la miotomía deja abierta la barrera defensiva alta que tiene el paciente para el reflujo, ¿no? Y a veces uno no sabe si tratar las dos cosas juntas, porque en este caso hablando de Senker, pero por ejemplo el espasmo del cricofaringio o la calasia del cricofaringio también etiológicamente puede corresponder a reflujo. Y en ese caso, donde no hay Senker, pero sí hay un espasmo del crico, Tomás, ¿cómo tratas al paciente? Con un reflujo proximal, ¿no? Si comprovadamente você consegue comprovadamente através de um pH de impedanciometria dizendo que teve refluxo até a parte alta, isso está comprovado, tudo bem, eu acho que você tem que tentar diminuir ao máximo. No entanto, eu acredito que a resposta a essas drogas que nós temos no mercado, inibidor de bomba, você vai ter que dar uma droga bem alta, ou partir para o vonoprazano, que são drogas mais potentes em termos de inibidor, dos PCAPs, que são drogas que têm uma potência muito maior, para você diminuir totalmente o refluxo que chegue nessa parte alta. Em não respondendo, e pensar numa cirurgia, sem sombra de dúvida, eu acho que seria minha conduta. Não sei o que, que o Galvão acha ou não. Sim, sim. Eu estou de acordo. Sim, sim. De acordo. Laura? Tenés una pregunta. Una pregunta para Manuel. ¿Cuáles te parecen que son los posibles mecanismos para que después de un bypass gástrico tengamos reflujo? ¿Y qué ofrecerías para tratar ese reflujo? ¿De repente se han pasado por alto una hernia? ¿Qué ha pasado? Claro,
Laura, mira, en teoría, el mejor tratamiento para el reflujo es un bypass gástrico. Pero hay que hacer algunos factores que se tienen que observar. Si la alza alimentaria es corta, si la alza biliopancreática es corta, entonces ahí se puede tener un problema de mecánico de tal. Sí, claro. Es claro también que una hernia tal que el pouch se va al estómago, va al tórax, es otro problema que se tiene que evaluar. ¿Cómo tratarlo? Bueno, hay de varias maneras. Una opción es una opción que se fue ahí debatida y yo creo que es propuesta por un cirujano brasileño que es el Kawahara, Newton Kawahara, que es hacer, porque este paciente aún tiene el estómago excluido, ¿no? Entonces se hace ahí, y ya tiene gente que lo hace, que se hace una fundoplicatura con este estómago excluido y tiene bastante suceso con tal. De manera menos invasiva, hay una propuesta que es el LINX, que es como si fuera una rueda de pequeños anillos ahí magnéticos sobre el esófago. Teníamos antes el estimulador eléctrico, el neuroestimulación, el Dostim, que no hay más para tal. Entonces, ¿por qué? ¿Qué pasó con el Endostim? El Endostim parece que funcionaba y, mira, son compañías, son startup companies, son compañías chicas. Tenían una chance sola de pasar al estudio FDA. Y el diseño del estudio fue muy, no mal hecho, pero de manera muy equivocada. Muy equivocada, porque lo comparó contra hernia, contra la corrección de hernia tal, cuando se debería comparar con otra cosa. Entonces, con muy hard endpoint. Entonces, no alcanzó la barra de la FDA. Entonces, la FDA dice, mira, no pasó en la barra de eficacia. Y cuando uno dice esto, no hay más plata para hacer otro estudio. Entonces, la compañía se no hace más, se fue. También lo que leí con respecto al LINX, que es que está reportado que hay como exclusiones, es decir, que penetra sobre el músculo, ¿no?, del esófago y puede hacer como una protrusión hacia afuera y eso sería riesgoso. ¿En tu experiencia? Claro, es que lo que está publicado es que esto es menos de 1%. Y claro, es la experiencia clínica, toda prótesis, toda malla, toda banda que se pone en vuelta de un tubo digestivo, existe una posibilidad de inclusión ahí adentro de erosión. Entonces, con esto tenemos muchísima experiencia de la banda gástrica ajustable, los anillos en bypass, que tienen una tendencia ahí de algunos de ellos de migrar. Pero este LINX, cuando se lo migra, es muy difícil sacarlo. Yo lo saqué dos y se saca, pues se corta, pues no copia, pero se pega mucho ahí. Entonces no es muy fácil. Claro, se fibrosa, digamos, ¿no? Bueno. Pero, sí. Esa era una pregunta justamente del público, ¿no? Si se usaba el anillo magnético de titanio. Y hay otra pregunta para el doctor Tomás. ¿En cuántos países tienen disponible la cápsula Bravo para mejorar el rédito diagnóstico de la enfermedad por reflujo, ¿no? ¿Quién usa? Si hay demasiada experiencia. Es caro, pero bueno, no sé, Tomás. ¿Qué opinas? No sé cuántos países tengo, no sé. Mas es muy caro ese exame, sin sombra de duda. No Brasil, yo acho que tenemos en meia dúzia, ni sé si tiene meia dúzia de centros. Eu sei que dois, três centros que tem no Brasil, quer dizer, um país grande como esse, nós temos uma porcentagem, porque é muito caro e hoje em dia ainda se dá para fazer a peatimetria convencional em vez do Bravo, né? Exato. Bueno, pero, Tomás, em Disneylandia, ai. Em Disney, ai. Porque em Estados Unidos, os seguros não pagam. Então, você não tem, te cuento, você não tem ideia de cuántos bravos se hacen en Estados Unidos, pero se hace muchísimo, muchísimo, especialmente si el servicio tiene una orientación más quirúrgica y menos gastroenterológica, porque los seguros lo pagan. Entonces, en Disneylandia sí, es de la tierra del... tal vez esa sea la idea de estas charlas, el hecho de decir, planteemos cosas realistas para Latinoamérica,
que es cuáles son nuestras posibilidades en diagnóstico, nuestras posibilidades en terapéutica, qué es lo factible, no lo ideal, porque realmente Latinoamérica no va a llegar a Disneylandia. Y lo mismo que hablar de perfusión, solid state y demás. Tenemos que buscar lo real, lo que se puede hacer, lo que se puede difundir y que la mayoría dentro de nuestra tierra latinoamericana tenga acceso, ¿no? Bueno, hay una pregunta más del doctor Marcelo de la Pena que está escuchando. Él pregunta que existen pacientes muy difíciles con enfermedad por reflujo que tienen cirugía bariátrica y Colelap. ¿Qué hacen? Creo que es lo que ya contestó Manuel sobre hacer el bypass directamente, ¿no? No sé si estás de acuerdo, Manuel, me parece que esa es la respuesta. A ver qué opinás. Sí, pero yo creo que el pregunta con paciente que ya tiene cirugía bariátrica, ¿no? Esto es, claro, es muy la manga, difícil. Por ejemplo. Sí, supongo, sí. La manga peor, pero fácil. Convierte un bypass y saca la vesícula. Chao. Exactamente. Porque hay pocas cosas que nosotros podemos hacer. Estreta. O sea, tenemos... Pero para una cosa que le digo, le cuento para que pueda ayudar este nuestro colega. La mayoría de los pacientes que tienen manga y reflujo, y tú tienes que excluir si no hay una causa mecánica. Entonces, ¿yo qué hago? Son dilataciones neumáticas empíricas. Y te cuento que casi la mitad de los pacientes se mejoran. ¿Dilatación neumática dónde? ¿En la anastomosis? Se quita la presión. Se quita la presión, se remodela la manga. No, el balón de acalase, por tanto, lo pones adentro, lo pone en la manga. Entonces, es una dilatación tan brutal que remodela la manga. Y esto lo usamos para tratamiento de filtraciones, accesorios de filtraciones y para estenosis de manga. Pero es que una buena parte de ese paciente tiene una estenosis funcional. Y cuando tú lo haces una dilatación neumática empírica, es increíble, como lo vamos a publicar ahora, cómo lo mejoran los pacientes. Manuel, puede ser porque la hayan suturado mal, perdón, pero puede ser que la hayan suturado y enroscado. Claro, Laura, una manometría, Laura, eso es con manga. Me permite una cosa, es que la manga gástrica sale del estómago, que es un ambiente de alta presión, como sabemos, de baja complacencia, de alta complacencia, y cuando se hace una manga, se crea un ambiente de alta presión y baja complacencia. ¿Ok? Entonces, que y esto también que va contra el gran dogma de la endoscopía, que es semiendoscopio, no pasa a estenosis, pero la manga del endoscopio va a pasar y hay una estenosis funcional, principalmente cuando hay un territorio de doble presión, de cuerpo y de antro. Entonces, cualquier rotación en este eje amplía mucho por las leyes de física la presión sobre el cuerpo. Entonces, yo soy muy en favor de hacer una dilatación neumática empírica, porque tal vez se pueda salvar esta manga de un bypass, y lo tenemos salvado algunas mangas, algunas tantas mangas de bypass. Vamos con esto, una cosa simple, sencilla. Y esas mangas que has dilatado, ¿tenían manométricamente comprobado aumento de la presión retrógrada? Porque eso es lo que se ve manométricamente, ¿no? Claro, pero es que es el problema. ¿Cuál es el normal o no normal? No existe un parámetro normal de manometría de una manga, porque es muy variable, la variación es muy grande. Claro. Entonces no tenemos comprobación manométrica. Tenemos comprobación manométrica sin que se cree un ambiente de alta presión. Pero no tenemos comprobación manométrica de que es normal después de una manga y de que es abnormal. Y esto abre un espacio muy grande para que se hagan estudios para esto. Manuel, yo recibí, yo no puedo decir de quién, porque ainda es un estudio que está sobre revisão no arquivo de gastroenterologia, mas muito interessante, de um endoscopista, que ele está classificando a rotação pela linha de sutura, se ele vê em grau 1, 2, 3, né? E ele já mostra, com um pequeno número de casos, que aqueles casos que ele tem uma rotação maior, né? Já ele obtém algum sucesso com dilatação.
Né? São poucos casos, ele apenas está apresentando a classificação que ele bolou, tipo 1, 2, 3. Né? Mas para orientar, talvez, que os tipo 2, 3, que tenham sintomas, né? De estase e de regurgitação. Né? Então, é só para ver que a coisa está caminhando, né? Foi de acordo. Perfeito. Rodrigo, ¿tenés alguna pregunta? ¿No? ¿Estás bien? ¿El panel? ¿Hay alguna pregunta? Estamos casi sobre el tiempo, no sé. Ricardo. Hola. Si no, pregunto de nuevo, ¿eh? Yo tengo preguntas. Porque yo le quería, ahora va, Laura, a Tomás sobre el índice sintomático. A ver cómo es, qué importancia le das, cuántos síntomas, porque de acuerdo al consenso necesitamos al menos 3 síntomas en 24 horas para que se asocien y que uno diga en la impedanciometría si eso está asociado o no. Porque si tenemos una sola asociación sintomática, un síntoma es el 100% y no es significativo. ¿Qué opinás vos de lo que dice el consenso de Lyon, sobre este tema? Não sei se entendi a questão, mas o consenso de Lyon não especifica o número de sintomas, pelo que eu lembro de ter lido, ele não especifica se 1, 2, 3 ou 15 sintomas, mas na prática diária a gente sabe que menos que 10 sintomas é muito difícil você fechar o diagnóstico, mas eu não lembro desse número especificamente. Rosa, puede ser que usted lembre y usted podría complementar para nosotros, por favor. Sí, en realidad nombra que por lo menos tiene que haber 5 en 24 horas, 5 síntomas relacionados, pero a veces tenemos 3, tenemos 2, por eso es que te preguntaba a ver si le das importancia a la cantidad asociada, porque 1, 2 o 3 a veces no es lo mismo, ¿no? Sí, sin sombra de duda, un número es muy importante, por eso que yo dije. Com menos que 10 na prática diária, a gente dá menos importância. Lyon fala 5, mas eu acho que, pelo que a gente tem visto, pacientes que têm 1, 2 ou 3 sintomas não tem tanto valor assim, por isso que a gente tem que questionar e avisar o médico que pediu, se não for nós mesmos, como está sendo avaliado esse paciente. Sim. Graças, Tomás. Laura? Sim. Queria perguntar sobre... A ver, en el trabajo este de Speckler hablaban también que el TIF tenía como, había algunos trabajos que decían que durante, en el tiempo se iba como desarmando, ¿no? Un poco a lo mismo que pasa con el Nissen. ¿Cómo controlarlo? ¿Cuánto sería la duración? ¿De qué dependería eso? Para Manuel, ¿no? Ah, y claro, si hay, perdóname, Manuel, y la última, claro. Y no te torturo más, es si hay estudios manométricos que evalúen si hay alguna alteración manométrica o un patrón de esa unión esófago-gástrica modificada. Claro, la primera es que sí, toda válvula va a fallar con el tiempo. Porque, Laura, es que como la obesidad, estamos comprendiendo un poco mejor el tratamiento invasivo del reflujo. Es que es una enfermedad crónica. Todo ahí se va a evolucionar de una manera que va a progresar la enfermedad. El diafragma se queda más blando, todos los músculos se quedan más blandos, el paciente va a ganar peso. Entonces, ¿cuánto va a durar? Entonces, el estudio tiempo nos muestra que el estudio de 5 años, esto lo hace bien estricta la indicación para pacientes sin hernias, que él dura como una Nissen. Entonces, no le tenemos como saber más que esto. ¿Tu otra pregunta se fue? Si hay algún patrón manométrico de esta unión esofagogástrica modificada. Claro, las evaluaciones manométricas nos apuntan para que es como una válvula parcial.
Entonces, no tiene la potencia de un Nissen en términos de aumentar la presión, pero significativamente la aumenta, casi que como una Nissen, especialmente porque ha evolucionado sobre el tiempo. Entonces, el equipo que se llama Esofix ya está en su cuarta generación. Para que tenga una idea de cómo éramos malos, nuestras primeras fundoplicaturas eran gastrogástricas, no gastroesofágicas. Entonces se fue mejorando, mejorando y ahora lo tenemos. Y la última evolución es que en Estados Unidos, como les hablé, se está aprobado que el cirujano entre ahí, haga solamente la corrección de la hernia tal y el endoscopista entra y hace la fundoplicatura, que parece una cosa muy torpe, muy loca, pero en Estados Unidos el seguro los cubre. Y la idea es que tenemos ahí una válvula que a largo plazo no cause tanto problemas como la Nissen. Entonces sería la idea ahí. Y si tú haces la corrección de la hernia tal con esta fundoplicatura, tiene ahí la eficacia igual que una Nissen. Y los pacientes interesantes que los estudios antes hacían pacientes con esta técnica, con hernia y sin hernia. Y cuando se aísla pacientes sin hernias, tenemos un resultado ahí muy semejante a una fundoplicatura Nissen de esto. Gracias. Me parece, Galvão, que é exatamente isso. Quando você faz uma fundoplicatura Nissen, você, na verdade, destrói uma série de elementos de fixação gástrica, né? Um monte de membranas vão-se embora, até a posição do estômago pode rodar. E eu sou muito, muito simpático a isso, com certeza. Eu acho que é menos agressivo, incrível que pareça, né? A laparoscopia faz a correção da hérnia e uma fundoplicatura endoscópica. Eu acho que a gente caminha para isso, né? Caminha para menos agressividade. E mais uma coisinha só que eu queria dizer, é que a gente tem subliminarmente isso, mas não consegue muito falar. O sintoma é o nosso calcanhar de Aquiles, certo, Tomás? Para tudo. Para o diagnóstico clínico, para o diagnóstico endoscópico, para o diagnóstico pH métrico, para quem faz pH metria, pH impedanciometria, implora para o paciente, ou torce para que naquele dia ele tenha sintomas, para a gente ter uma associação boa, é frustrante muitas vezes, quando não é na maioria das vezes. Né? Então, eu tenho o costume de ir ao final de uma pH metria, de uma pH impedanciometria, dar uma estrelinhas para o paciente que consegue entrar no espírito do exame e colocar realmente os seus sintomas, né? E não dizer coisas como vi um vulto na minha sala e outras coisas assim. Sim, justamente, não? Os falsos negativos são os que nos ponen muito nerviosos, que sabemos que o paciente tem reflujo e no estudo le dá negativo e é bastante difícil porque probablemente los falsos negativos que tenemos con estos estudios de 24 horas, que son estudios largos y que los pacientes no quieren repetirse, por eso tener un bravo a mano siempre sería buenísimo, ¿no? Pero no se puede. Yo creo que estamos con el tiempo, ¿no? Ricardo, ¿estás de acuerdo? Si alguien del panel tiene alguna otra pregunta, la verdad que muy jugosa esta discusión, excelente las disertaciones. Hemos aprendido mucho, muchas cosas nuevas, técnicas nuevas, quirúrgicas. Y bueno, todo lo referente a la enfermedad por reflujo, que siempre es muy rico y muy lindo de discutir. Bueno, vamos a ir cerrando. Ricardo, si estás de acuerdo, yo creo que quiero agradecer de nuevo. Ricardo, ¿querés decir algunas palabras? Yo voy a dar una palabra y después a mí. A Sadur falará um pouco também. Em primeiro lugar, quero agradecer a todos que compareceram a esse evento, ao esforço, em especial ao Dr. Henrique, que foi solicitado ontem que substituísse um colega, e foi fantástico, um grande professor, e que nos auxiliou, que abrilhantou este evento. Ao esforço de Manuel, que do outro lado do mundo está presente, e com seu bom humor baiano,
sempre nos agrada e diz com muita propriedade muitas coisas. Ao Tomás, que é um grande amigo e professor de muitos anos e que sempre é um prazer escutá-lo. Laura, não preciso dizer que nossos encontros são sempre muito felizes e espero reencontrá-la fisicamente novamente para tomarmos um bom vinho. Né? E Rosa também, por que não? Né? Felipe, estou aguardando o convite para a Bahia, certo? Tá? Mais uma vez agradeço a Lácer e a toda a audiência que tivemos. E, por fim, vou lembrar que este evento estará disponível, tanto este como o de Acalásia, em futuro próximo pelo YouTube e onde nós poderemos compartilhar também com os nossos colegas que não puderam assistir. Tá bom? Assador, por favor, tenha a palavra. Um abraço. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias a todos. Quiero felicitarlos a todos los que participaron hoy, que ya lo mencionaste y ya recalcaste lo que cada uno ha hecho, y los de la semana pasada por el verdadero liderazgo que han tenido todos, y en especial tú, Ricardo, al convocar esta actividad conjunta entre la CIED y vuestra sociedad, que nos permite esto, nos permite aprender, construir y fortalecernos. A mí me gustaba, yo quise participar en un momento, pero no tenía audio. Y Rosa hacía algunas preguntas muy del lado médico y Manuel contestaba del lado más intervencionista. Y eso es lo lindo de esto, o sea, construirnos juntos y aprender el uno del otro. Porque a veces en el día a día, en lo clínico, o viendo a los pacientes, estamos muy, muy flechados por lo que hacemos, pero no tenemos esta interacción. Entonces, realmente, el haber gestado el puente para hacer esto posible fue muy importante. Así que para todo, para Rodrigo, que ha sido un motor de todo esto ahí desde las sombras, y para ti, Ricardo, y para todo el equipo. Muy, pero muy bueno. Yo me quedé, lo voy a decir más allá que no estemos ya en la parte de discusión, pero cuando decía Rosa Tulo de la esclerodermia, nosotros en un hospital que trabajo vemos muchos pacientes con esclerodermia y lo vemos con los reumatólogos, y nosotros hacemos un screening sobre esos pacientes para detectar precozmente e iniciar un tratamiento acorde precozmente. Y creo que es fundamental, más allá de que no hay mucha cosa pautada, la detección precoz de reflujo en estos pacientes. Muy, muy importante ese tema que pusiste, Rosa. Así que, bueno, perdón por me echar algo de discusión al final. No, pero perfecto. Realmente muy bueno. Entonces, un abrazo para todos y esperamos que esto se transforme en rutina, Ricardo. Exactamente. Gracias a todos. Gracias por invitarme para esta coordinación y por estar siempre en este grupo latinoamericano de interacción, como decía Asador, la verdad que es maravilloso porque podemos intercambiar ideas y participar y darnos a conocer. Acá mi hija ya está. Ya quiere la mamá. Ya quiere la mamá. Sí. Bueno, a disfrutar del fin de semana. Bueno. Y a dormir, Manuel. Gracias a todos. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego. Chao, chao.